This message, The Key to the Door, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, October 7, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, La Llave de la Puerta, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la tarde, 7 de octubre de 1962, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. The privilege to be at the Tabernacle is a little unexpected to me too. Knowing tonight was the communion night, I always like to, if I'm around anywhere, to come in on the communion because it's, I think that all Christians should anticipate in taking communion. Because Jesus said, if you eat it not, you have no part with me. Es un privilegio estar en el tabernáculo. También fue un poco inesperado para mí. Yo, sabiendo que esta noche es la noche de comunión, si estoy por aquí, siempre me gusta venir a la comunión. Porque es, yo creo que todo cristiano debía anhelar tomar la comunión. Porque Jesús dijo, si no la tomas, no tienes parte conmigo. Therefore, it's always a grand privilege to come into the tabernacle. And then tonight, Brother Neville said he was just a teeny bit hoarse, and if I speak to our congregation, I told him I'd be delighted to do so. Así que es siempre un gran privilegio el venir al tabernáculo. Luego esta noche, el hermano Neville dijo que estaba un poco ronco y quería que yo le hablara a nuestra congregación. Le dije que me encantaría hacerlo. I would like to announce also that if tomorrow night is the man's meeting, the trustees, tomorrow night, and the businessman here at the church on their regular Monday night meeting, and they have a decision to make with the contractor, I guess you all understand that our papers went through, and we're going to be able to build a church. And so it goes through, and it'll probably start this week. The church starts up this week, as far as I know. También quisiera anunciar que si mañana por la noche es la reunión de los hombres, los síndicos, mañana por la noche, y los hombres de negocios aquí de la iglesia, en su reunión usual de lunes por la noche, tienen que tomar una decisión con el contratista. Supongo que todos ustedes saben que nuestros planos fueron aprobados y podremos construir la iglesia. Y fue aprobado y probablemente se iniciará esta semana. Se comienza con la iglesia esta semana, hasta donde sé. And they turned us down on it here in Jeffersonville, but we went to Indianapolis, the state, and they give us permission. So we're going to build it. And so it starts perhaps this week. It'll be known after the meeting tomorrow night. Y nos rechazaron eso aquí en Jeffersonville. Pero fuimos a Indianapolis, al estado, y ellos nos dieron permiso. Así que la construiremos. Y comienza tal vez esta semana. Se sabrá después de la reunión mañana por la noche. And then after the meeting tomorrow night, if they do not start this week, if something happens, a contractor can't start this week, he's going to then start the following week. And this coming weekend, Saturday night, Sunday morning, and Sunday night of next week, this next coming Saturday and Sunday, Lord willing, I want to have a triune meeting again, like we did a few weeks ago. Y luego, después de la reunión de mañana por la noche, si no comienzan esta semana, si sucede algo, que el contratista no pueda comenzar esta semana, comenzará entonces la próxima semana. Y este próximo fin de semana, sábado en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche de la próxima semana, este próximo sábado y domingo, si el Señor permite, quiero tener de nuevo una reunión triple, como lo hicimos hace unas semanas. And that'll be Saturday night, and then Sunday morning, and then Sunday night. This next, that'll be the 13th and 14th of this month. Y luego, después que nosotros, eso será el sábado en la noche, y luego el domingo en la mañana, y también el domingo en la noche. Este próximo será los días 13 y 14 de este mes. And then some of the brethren and I are going away after that time over to Colorado on a little hunting trip. Then
come back if the tabernacle when it's finished, if it be the will of the Lord. I want to take maybe a complete week before I leave again in the meetings and have the seven seals of Revelations just before, like we had the seven church ages, now the seven seals to follow that. Y después, algunos de los hermanos y yo nos iremos más tarde a Colorado en un viaje de cacería. Luego regresaremos. Si el tabernáculo cuando esté terminado, si fuere la voluntad del Señor, quiero tal vez tomar una semana entera antes de que me vaya de nuevo a las reuniones y tener los siete sellos del Apocalipsis. Justo antes, así como tuvimos las siete edades de la iglesia, ahora los siete sellos, como continuación de eso. And probably in about the next two or three weeks, because I think they claim they, with the man that they're going to put on it, they can, we can build a tabernacle and have it in about 10 days or 15, something like that. Then we're going to have seating room here for about twice the people we got, or three times maybe more people. And that's why I was waiting till that time. Y probablemente como en las próximas dos o tres semanas, porque creo que ellos dicen que con los hombres que van a poner, pueden, podremos construir el tabernáculo y tenerlo en unos 10 días o 15, algo así. Entonces tendremos capacidad aquí para sentar el doble de personas que tenemos, o tres veces, tal vez más personas. Y por eso yo esperaba hasta ese tiempo. Because the last Saturday and Sunday, it was terrific, you know, the people stand out here at 2 o'clock in the afternoon to fill the tabernacle up before the church ever opened up. The next morning at 5 o'clock, a nurse lives next door to me, coming from up there, said there's people just packed all around the tabernacle at 5 o'clock in the morning. Porque el sábado y domingo pasado fue impactante. Ustedes ya saben, la gente estaba parada aquí a las 2 de la tarde para entrar al tabernáculo antes de que se abriera la iglesia. La mañana siguiente a las 5 en punto. Una enfermera vecina mía que venía de allá dijo, había personas todo alrededor del tabernáculo a las 5 de la mañana. So, and then the people, when they get in, there's no place, and they get discouraged, and they go away. And then those who are standing and piled in the jammed in the aisles, they feel all cramped up and everything. Pues, y luego la gente cuando entra, no hay espacio. Y se desaniman, y se van. Y entonces aquellos que están parados y amontonados y apretados en los pasillos, se sienten acalambrados y todo, y I see women standing there sweating and all like that, and the perspiration running off of them, and some man give up and give his some woman a chair, and then he'll stand to his legs are hurting, and somebody else give him a, you know, like that, and it's pitiful, and mothers of little sick children and so forth, that's bad. So we're trying to eliminate that now by building a bigger tabernacle. Veo a mujeres allí paradas, sudando de esa manera, ustedes saben, y el sudor les corre. Y un varón se para y le cede su asiento a una dama. Y luego él se para hasta que le duelen las piernas. Y luego otro se lo cede. Ustedes saben, y de esa manera. Y es triste. Y las madres con pequeños enfermos y demás. Eso está mal. Así que estamos tratando de terminar con eso ahora al construir un tabernáculo más grande. And we have a nice place for the children sometime and interrupt like little children crying. Well, we're going to have a room for that so the mothers can go in, still see the service and be broadcast right into the room and have Sunday school rooms and everything just lined out the way it should be. And that, if the Lord willing, takes place coming this coming week. Y tendremos un lugar agradable donde los niños a veces se interrumpen como los pequeñitos que lloran. Bueno, tendremos un cuarto para eso, para que las madres entren allí, viendo el servicio, y se transmitirá directamente a ese cuarto. Y tendremos salas de clases dominicales, y todo en línea como debe ser. Y eso, si el Señor quiere, se llevará a cabo esta próxima semana. You all voted 100% on it, so we've held right to that, see? The church is sovereign. What the church says, that's what trustees or nobody else. The trustees, just each one a vote. The pastor, just one vote. It's the church that... It's the democracy of the church, the sovereignty of the church. The church in whole speaks, that's all. Todos ustedes votaron 100% por eso, y en eso nos hemos mantenido, ¿ven? La iglesia es soberana. Lo que diga la iglesia, así es. Ni los síndicos, ni nadie más. Los síndicos solo tienen cada uno un voto. El pastor es solo un voto. Es la iglesia, eso es... Es la democracia de la iglesia, la soberanía de la iglesia. La iglesia en conjunto habla.
Eso es todo. And we like that because we have no bishops or hierarchies or overseers or so forth that tell us this, that, or the other. It's the Holy Spirit in the church does the speaking. Amen. I like that rule, and it's very fine. Y eso nos gusta, porque no tenemos obispos, ni jerarquías, ni supervisores, ni nada por el estilo que nos diga esto, eso o lo otro. Es el Espíritu Santo en la iglesia el que habla. Me gusta esa regla. Y es muy buena. And I asked, did you all want to wait till we got enough to move the tabernacle away and build a big church that was on the trustee board and it could not be settled by the trustees. And then they asked me as the general overseer to come and ask the church. Y pregunté, ¿quieren ustedes esperar hasta que tengamos lo suficiente para mover el tabernáculo y construir una iglesia grande? Eso fue por la junta de síndicos, pues los síndicos no pudieron resolverlo. Luego me pidieron como el supervisor general que yo viniera y se lo preguntara a la iglesia. So I said, now we have enough money to increase the size of the church and fix it all different and everything and what we had. I said, now we can do that right away or save our money till we get enough to put the complete church up, new someplace else. And we took a vote on it in the church and it was unanimously voted for to put the church up right now. And it's a... Just build a bigger church right now, and we've stayed right with that. Entonces dije, ahora tenemos suficiente dinero para agrandar el tamaño de la iglesia y arreglarla toda diferente y todo a lo que tenemos. Dije, bueno, podemos hacerlo de inmediato o ahorrar nuestro dinero hasta que tengamos lo suficiente para construir la iglesia completa, nueva, en otro sitio. Y votamos en la iglesia y se votó unánimemente. Construir la iglesia ahora mismo y simplemente construir una iglesia más grande ahora mismo. Y con eso nos hemos quedado. And the board here in Jeffersonville turned us down and said we couldn't do it. And we went over that and went to Indianapolis and got the state onto it. And then they sent back the word that, go ahead, we had the right of way to build it. So then the city has nothing to do with it now. It's the state has to do it. So then we have the permission and the contractor has the permit in his hand right now. And I guess they're ready to start at any time. Y el municipio, aquí en Jeffersonville, nos rechazó. Dijo que no podríamos hacerlo. Y pasamos por encima de eso y fuimos a Indianápolis y se lo presentamos al Estado. Y luego enviaron la respuesta que, empiecen. Tenemos el visto bueno para construirlo. Por tanto, ya la ciudad no tiene nada que ver con eso. El Estado es el que tiene que hacerlo. Así que tenemos el permiso y el contratista tiene el permiso en la mano ahora mismo. Y supongo que ellos están listos para comenzar en cualquier momento. This tomorrow night, if the contractor says that he wants to start next week, then I'll just omit the meetings until we come into the seven seals. And then if the contractor can't start next week, then the following Sunday, Saturday and Sunday, I'll have the meeting before leaving. Mañana por la noche, si el contratista dice que quiere comenzar la próxima semana, entonces simplemente me olvidaré de las reuniones hasta que lleguemos a los siete sellos. Y luego si el contratista no puede comenzar la próxima semana, entonces el próximo domingo, el sábado y el domingo, tendré el culto antes de irme. And then I was going to have it this Sunday, and then found out tonight being communion night, so I omitted it this Sunday because such a crowd, you can't take communion comfortably, and then when we have the bigger church, we can. Y yo iba a tenerlo este domingo, y entonces me enteré que esta noche sería la noche de comunión, así que lo cancelé este domingo, porque con tal multitud no se puede tomar la comunión cómodamente. Y luego, cuando tengamos la iglesia más grande, podremos. Now, we got the oncoming president, you know what I mean. It was just delivered to the Hickerson family not long ago. And our sister, who's a pianist, if she'll come and give us a little card on the piano, bring them in, if you will, or some little song of that type. Ahora tenemos un futuro presidente. No, ustedes saben lo que quiero decir. Acaba de nacer en la familia Hickerson no hace mucho. Y nuestra hermana, que es la pianista, por favor venga y denos un pequeño acorde en el piano. Detráiganlos, por favor. O un corito de esos. This fine little gentleman in the Hickerson family that's been looked for so long has arrived. A very fine little fellow, and he sure is a jewel to the Hickersons. And they're all jewels to us. We love them, and they're really our brother and sister. We're thankful to have this little one born into their family, which is absolutely
revolutionize the family. Amen. Este fino caballerito de la familia Hickerson, que se esperó por tanto tiempo, ha llegado. Es un pequeñito muy fino y verdaderamente es una joya para los Hickerson. Y todos ellos son joyas para nosotros. Los amamos. Y en realidad son nuestro hermano y hermana. Estamos agradecidos de que este pequeño haya nacido en su familia y ha revolucionado completamente a la familia. And if they, father and mother, will bring this little fellow now for dedication. Now, the scripture says they brought unto him children, infants, that he might lay his hand on them and bless them. Y si ellos, el padre y la madre, traen a este pequeño ahora para la dedicación. Bueno, la Escritura dice, ellos le traían a él niños, infantes, para que él pudiera poner las manos sobre ellos y bendecirlos. Now there's people in the world that believe in what they call infant baptism. And that is, they take these little fellows and not baptize them at all because they just sprinkle water on them. Now, we don't find that anywhere in the Bible where they ever did sprinkle anybody, adults, let alone children. Ahora, en el mundo hay personas que creen en lo que se llama el bautismo infantil. Y es esto. Toman a estos pequeños y no es que los bautizan, porque solo los rocían con agua. Pues no encontramos eso en ninguna parte de la Biblia, donde ellos hayan rociado a alguien, adultos, mucho menos a los niños. And so, baptism is a confession that an inward work of grace has been done. And the little infants has no knowledge of sin. Therefore, when Jesus died at the cross, he died to take away the sin of the world. Y así que el bautismo es una confesión de que ha habido una obra interna de gracia. Y los pequeñitos no tienen conocimiento del pecado. Por lo tanto, cuando Jesús murió en la cruz, él murió para quitar el pecado del mundo. And when the baby becomes a human being and born into this world, they have no sin of their own. Therefore, they have no repentance to be done. But when the blood of Jesus Christ takes away that sin, of course, the baby is born in sin, shaped in iniquity, comes to the world speaking lies. And they're sinners by nature. But the blood of Jesus Christ atones for that. Y cuando el bebé se convierte en un ser humano y nace en este mundo, ellos no tienen ningún pecado propio. Por tanto, no tienen de qué arrepentirse. Pero cuando eso, la sangre de Jesucristo, quita ese pecado. Por supuesto, el bebé nace en pecado, es formado en iniquidad. Viene al mundo hablando mentiras. Y son pecadores por naturaleza. Pero la sangre de Jesucristo expía eso. But when the baby comes to the age of accountability and knows what's right and wrong, then it has to repent for what it has done. Its sin now is a sin just like it's born in sin. It's a human sin. The sin now is a sin that Adam and Eve did. And that was omitted by God by the blood of Jesus Christ. Pero cuando el bebé llega a la edad de responsabilidad y sabe lo que es correcto e incorrecto, entonces, tiene que arrepentirse por lo que haya hecho. Su pecado ahora es el pecado por cuanto nace en pecado. Es el pecado humano. El pecado ahora es el pecado que cometió Adán y Eva. Y eso fue omitido por Dios, por la sangre de Jesucristo. Now the baby has no sins to repent from. Until he sins, then he's got to repent. See? And when he repents, then's the time to be baptized. And then he's baptized by immersing. Until that time, we follow the instructions of the Bible, which they brought to Jesus, little children, that he might lay his hands on them and bless them. El bebé ahora no tiene pecados de que arrepentirse, hasta que peca. Luego él tiene que arrepentirse. ¿Ven? Y cuando él se arrepiente, entonces es el momento de ser bautizado, y luego es bautizado por inmersión. Hasta entonces, seguimos las instrucciones de la Biblia, que le presentaban a Jesús niños pequeños para que él pudiera poner las manos sobre ellos y bendecirlos. This lovely parent tonight brings this little baby to the pastor and I for dedication. And they feel that placing it in the representatives of Christ's hands,
They're placing it in Christ's hands. Amen. Then by faith we take the baby to God to give thanks for bringing it here and ask God to bless it, which we call infant dedication. Este cariñoso padre esta noche trae este pequeñito al pastor y a mí para la dedicación. Y sienten que al ponerlo en manos de representantes de Cristo, ellos lo ponen en las manos de Cristo. Luego, por fe, llevamos el bebé a Dios agradeciendo por traerlo aquí. Y le pedimos a Dios que lo bendiga. Y es lo que llamamos la dedicación infantil. You know how I'd be about my own children. I've got a little girl in glory tonight. And she was dedicated to the Lord here at the altar. I've got a little boy and girl sitting back there tonight. Has never been baptized yet. 111. I've been talking to her about it today, Sarah. For baptism. And Joseph is only 7, so he's too young for it yet. As far until if he had desired it and say God was putting it on his heart, I'd do it then. But as infants, I just dedicate them to the Lord because that's the scriptural teaching of it. Bueno, ustedes saben cómo estaría yo con respecto a mis propios hijos. Tengo una hijita en la gloria esta noche, y ella fue dedicada al Señor, aquí en el altar. Tengo a un pequeño y a una niña sentados allí esta noche que aún no han sido bautizados. Una de 11, hoy le estuve hablando al respecto, Sara, del bautismo, y José solo tiene 7, pues aún es demasiado joven para eso, hasta que, si él lo deseara y dijera que Dios se lo está poniendo en el corazón, entonces yo lo haría. Pero en cuanto a los bebés, yo solo los dedico al Señor, porque esa es la enseñanza escritural para eso. And devil, if you'll walk out with me now to this bound. Stephen Holland. Well, that's fine. Well, I thought he was sleeping. Not the Mi hermano Neville, por favor, venga conmigo donde este buen muchachito. Yo temía que... ¿Es este Holland? ¿Holland? Sí, Holland Jr. Stephen Holland. Bueno, está bien. Oh, pensé que estaba dormido. Esa es la naturaleza de los Hickerson cuando está pasando algo. Lo vi el otro día, dije, el presidente y todo eso. Y por supuesto eso fue muy poco para él, ¿ven? Hablar de él como un presidente. ¿Cómo estás? And now, Brother Hickerson, Sister Hickerson, as a servant of Christ and your pastor, I take this baby by faith to the arms of Jesus Christ, if you wish to place it into his arms. Let us bow our heads, the pastor and I stand with our hands on our heads. Bueno. Sé que definitivamente es un tesoro para cualquier madre piadosa. ¿No creen ustedes? Es muy dulce. Y ahora, hermano Hickerson y hermana Hickerson, como siervo de Cristo, como su pastor, llevo a este bebé por fe a los brazos de Jesucristo, en cuyos brazos ustedes desean colocarlo. Inclinemos nuestros rostros mientras el pastor y yo estamos aquí con nuestras manos sobre el bebé. Our Heavenly Father, in the Bible they brought to you little children that you might lay your hands upon them and bless them. And truly, Lord, they were blessed. And now to follow your example, the things that you did, we try closely, Lord, reading the Bible and following the example just as you did. Nuestro Padre Celestial, en la Biblia te traían pequeños para que pusieras tus manos sobre ellos y los bendijeras. Y verdaderamente, Señor, fueron bendecidos. Y ahora, para seguir tu ejemplo, las cosas que hiciste, lo hemos intentado cuidadosamente, Señor, leyendo la Biblia y siguiendo el ejemplo exactamente como tú lo hiciste. And this father and mother, brother and sister Hickerson, our beloved disciples here in the tabernacle, bring to us this little bit of joy that you have placed in their care. It come from you, Lord. You gave them this child. And now they desire to give its little life to you, to be a service to you. Y este padre y madre, el hermano y la hermana Hickerson, queridos discípulos nuestros aquí en el tabernáculo,
nos traen a esta pequeña fuente de alegría que tú has puesto a cargo de ellos. Vino de ti, Señor. Tú les diste este niño, y ahora ellos desean entregarte a ti su pequeña vida para tu servicio. I pray that you bless this child, that you will give it a long life. May it live, if possible, to see the coming of the Lord. Amen. I pray that you'll bless it wherever it's at. May it be raised in a Christian home as it has been born into one. And may it continue in this home. Oro, que bendigas a este niño, que le des una larga vida, que viva si es posible para ver la venida del Señor. Oro para que lo bendigas donde sea que él esté, que sea criado en un hogar cristiano, ya que ha nacido en uno, y que pueda continuar en este hogar. May the father and mother live to see the baby in the pulpit, if possible, preaching the gospel. Amen. They would rather see it that way, Father, than on the throne of the White House or anywhere else, because they are servants of yours and desire the baby's life to be a dedication and a benediction to the work of God. Que el padre y la madre vivan para ver al bebé en el púlpito, si es posible, predicando el Evangelio. Ellos prefieren verlo así, padre, que en el trono, en la Casa Blanca o en cualquier otro lugar, porque ellos son siervos tuyos y desean que la vida del bebé sea dedicada y de bendición para la obra de Dios. Now I pray, Father, that you bless the child, and may the grace of God come upon it, and may it be healthy and happy all its life. May the father and mother live to see it grown, as we ask again. Blessed do we bless in your name. Pues yo oro, Padre, que bendigas al niño y que la gracia de Dios venga sobre él y que sea saludable y feliz toda su vida y que el padre y la madre vivan para verlo crecer. Pedimos nuevamente, bendícelo, a quien bendecimos en tu nombre. And now, little Stephen Holland Harrison, I give thee to Jesus Christ, that the blessings that we have asked may come upon thee. Amen. Be healthy and strong, my little brother, and may you live to glorify God. In the name of Jesus Christ, we ask it. Amen. God bless you. God bless you. Y ahora, pequeño Stephen Holland Hickerson, te entrego a Jesucristo. Que las bendiciones que hemos pedido vengan sobre ti. Sé sano y fuerte, mi hermanito, y que vivas para glorificar a Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Un bebé muy dulce. Where we'll never grow, never. Be wonderful. The young will be adults and the old will be young. Isn't that wonderful? And we'll never be sick or never have sorrow or never die. ¿No será maravilloso? Los jóvenes serán adultos y los ancianos serán jóvenes. Pues no es maravilloso y nunca estaremos enfermos, nunca tendremos dolor ni nunca moriremos. Now, the services Brother Neville has announced, I want to announce now also that meeting, don't forget it, and the meetings that he spoke of, also a Mrs. Ford that used to come to the church years ago, I just take her to her daughter a couple days ago, and she's 80 years old and went to meet the Lord last night at 8 o'clock, I think. Ahora el hermano Neville ha anunciado los servicios. Quiero también anunciar ahora que esa reunión, no la olviden, ni las reuniones que él mencionó. Además, la señora Ford, que venía a la iglesia hace años, la llevé a su hija hace un par de días, y ella tiene 80 años y fue a encontrarse con el señor anoche, creo que a las 8 en punto. In her services, the pastor and I will hold at the chapel at Coutts's Wednesday at the 10:30 this coming Wednesday. Mrs. Ford, Mrs. Levi Ford. That's
That's the Lloyd Ford's mother that you see in my book that is going to save that Boy Scout suit for me and only got one leg and left. Now, that's the boy's mother. So I taken her up the other day and prayed with her, the poor old thing, and she went to meet the Lord Jesus. Y sus servicios. El pastor y yo lo celebraremos en la capilla de Coots el miércoles a las 10:30 este próximo miércoles. La señora Ford, la señora, creo que olvidé cuál es, Levi, la señora Levi Ford, nuestra, ella es la madre de Lloyd Ford, que ustedes ven en mi libro, que iba a guardarme ese traje de los niños exploradores y solo me quedó una pierna. Pues es la madre del niño. Así que la llevé allá el otro día y oré con ella, la pobrecita anciana, y ella fue a encontrarse con el Señor Jesús. Now, if the Lord willing, I had something here that I might announce that the services, if they come up for this next week, if I placed them in here, at least I thought it in, about what I was going to speak on for this coming service of the following week. Ahora, si el Señor permite, tenía algo aquí que tal vez anuncie, que los servicios, si los tenemos esta próxima semana, si es que los he puesto aquí, o al menos eso pensé, sobre lo que iba a hablar en el próximo culto de la semana que viene. Si yo creo, pensé que lo puse en este libro, no sé si lo hice o no. Sí, aquí está. The Lord willing, Saturday night, I want to preach on the subject of the why one man influences another's life. And Sunday morning, I want to preach on the capping of the pyramid. And Sunday night, I want to preach on my guide, the subject, my guide, for this coming Sunday night. Now, may the Lord bless those things and help me. As I've been out in this little context to pick them up. Si el Señor permite, el sábado en la noche quiero predicar sobre el tema ¿por qué un hombre influye en la vida de otro? Y el domingo en la mañana quiero predicar sobre la coronación de la pirámide. Y el domingo en la noche quiero predicar sobre mi guía, el tema mi guía para la noche de este próximo domingo. El Señor bendiga ahora esas cosas y me ayude porque no he estado aquí. Y solo las tomo de un pequeño contexto. Now tonight, we want to hurry and have a few things. By the way, I have a letter here that just come in the mail, as Billy picked it up a while ago, that some brethren are in Michigan, and this comes from the Ministerial Association. That's got a lot of things. That's what gets things scrupled up, you see. Ahora, esta noche, queremos darnos prisa y tener algunas cosas. A propósito, tengo una carta aquí que acaba de llegar por correo. Billy la recogió hace poco. Que algunos hermanos están en Michigan. Y esto viene de la asociación ministerial, que andan con muchas cosas. Eso es lo que enreda las cosas, ¿ven? They claim in here that some brethren up there that said that I sent them up there and they're preaching that man should leave their wives and hunt for their spiritual mate. And that I am perfectly infallible, that there's nothing, and oh, some of the awfulest things you ever heard. Que dicen aquí que algunos hermanos allá dijeron que yo los envié allí, y que ellos están predicando que los hombres deben dejar a sus esposas y buscar a su compañera espiritual, y que yo soy perfectamente infalible, que no hay nada, y algunas de las peores cosas que ustedes hayan oído. And the Ministerial Association got a hold of it, and they're writing me a letter about it. And I sent them up there, and it's causing a lot of confusion, and some of them prophesying and saying that one man should leave this wife and go marry that one. This church knows that we don't stand for no such tommy rot as that. Y la asociación ministerial se dio cuenta de eso, y me han escrito una carta al respecto, y que yo los envié allí. Y eso está causando mucha confusión. Y algunos de ellos profetizan y dicen que un hombre debe dejar a esta esposa e ir a casarse con esa. Pues esta iglesia sabe que nosotros no toleramos tales tonterías como esas.
We believe in the Bible. We believe that when man takes a woman, that's his wife, and death only can separate him. Amen. That's only. We don't believe such stuff as that. We don't believe in free love either. We don't believe in that stuff. We absolutely believe the Bible and that alone. Amen. So I'll just photostatic copy of this letter and give my answer to it and place it in the magazines, and that'll take care of that. I hope it does anyhow, answer to them. Nosotros creemos en la Biblia. Creemos que cuando un hombre toma una mujer, ella es su esposa, y solo la muerte puede separarlos. Solo así. No creemos en tales necedades como esas. Tampoco creemos en el amor libre. No creemos en esas cosas. Le creemos absolutamente a la Biblia, y solo a ella. Pues solo la fotocopiaré, una copia de esta carta, y daré mi respuesta y la colocaré en las revistas. Y eso lo aclarará. Espero que sí, de todos modos, al contestarles. Now tonight, just before we open the scripture, let's speak to our Lord. Ahora esta noche, justo antes de abrir la escritura, hablemos con nuestro Señor. Our Heavenly Father, we are approaching thy throne of mercy in the name of the Lord Jesus, that great one who came down from glory to unfold to us the riches of the treasures of God. How we thank thee for this great Jesus, who was the manifestation of God made personally to us. And through him we have redemption from our sins. And we have now passed from death unto life because we believe him. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de misericordia en el nombre del Señor Jesús, ese gran ser quien descendió de la gloria para abrirnos las riquezas de los tesoros de Dios. Cuánto te agradecemos por este gran Jesús, quien fue la manifestación de Dios personalmente para nosotros, y por medio de él tenemos redención de nuestros pecados. Y ahora hemos pasado de muerte a vida, porque le creemos a él. For it is written of him that he said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come to the judgment, but pass from death unto life. Porque está escrito de él, que dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Bless thy words tonight, Lord, and we're here to take the communion just in a short time. Christian, fellow citizens of the kingdom will gather around the altars, and there they will take what we call the communion, the little potion of sacrament that thou hast left us to show that we believe that you are died for our sins and rose again on the third day and alive forevermore. And doing this until you return according to the scriptures as we are commanded. Bendice tus palabras esta noche, Señor. Y estamos aquí para tomar la comunión en un rato. Cristianos, conciudadanos del reino se reunirán alrededor de los altares y allí tomarán lo que llamamos la comunión, la pequeña porción del sacramento que tú nos dejaste para mostrar que creemos que tú has muerto por nuestros pecados y resucitaste al tercer día y vives para siempre. Y hacemos esto hasta que tú regreses, de acuerdo a las Escrituras, como nos ha sido ordenado. Sanctify our hearts from evil thoughts. And all that we have did that was contrary to thy great will, Father, forgive us and give us of thy grace tonight. Amen. Break unto us now the bread of life in the word Amen. As we read it and speak on it. In the name of the Lord Jesus, we ask it. Amen. Santifica nuestros corazones de los malos pensamientos y de todo lo que hayamos hecho que haya sido contrario a tu gran voluntad. Padre, perdónanos y danos de tu gracia esta noche. Parte para nosotros ahora el pan de vida, en la palabra, mientras la leemos y hablamos de ella. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Now in the book of Revelations, beginning with one verse only, I wish to read the 20th verse, or the first verse of the 20th chapter. And I saw an angel come down from heaven, having a key of the bottomless pit,
and a great chain in his hand. Ahora, en el libro de Apocalipsis, comenzando solo con un versículo, deseo leer el versículo 20, o sea, el versículo 1 del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Now, I wish to speak if it would be, if I should call it, the text from this or draw a context from this text for the next 20 or 25 minutes. I would like to call it the key to the door. Ahora, deseo hablar si titulara el texto aquí de esto, o tomara un contexto de este texto para los próximos 20 o 25 minutos. Me gustaría titularlo, La Llave de la Puerta. Now, I do not wish to make it the keys, because Peter was given the keys to the kingdom. But I want to call this the key to the door. And then immediately after this, I wish to give a few little comments on communion before we take it tonight. Pues no quiero colocarle las llaves, porque a Pedro le fueron dadas las llaves del reino. Pero quiero llamar esto la llave de la puerta. Y luego, inmediatamente después de esto, deseo hacer unos pequeños comentarios sobre la comunión antes de tomarla esta noche. Now, a key. I notice here as we read that this angel came down from heaven having the key in his hand. I believe it's Revelation 13 or 19. We find again another angel coming with a key. And a key is... A purpose of a key is to unlock something. Something that's been locked up. Or it's something that should be locked up. But a key is given for that purpose. Ahora, una llave. Veo aquí mientras leemos que este ángel bajó del cielo, teniendo la llave en la mano. Creo que en Apocalipsis 13 o 19 encontramos de nuevo a otro ángel que viene con una llave. Y una llave es, el objetivo de una llave es de abrir la cerradura de algo. Algo que ha sido cerrado con llave. O es algo que debe ser cerrado con llave. Pero una llave es dada para ese propósito. Now there are many kinds of keys because we have many uses of keys. There's keys to the storehouses, there's key to your own house, there's key to your automobile. And we call them keys, and they are keys. And they can be duplicated many times. Bueno, hay muchos tipos de llaves, porque tenemos muchos usos para las llaves. Hay llaves para los depósitos, hay una llave para su propia casa. Hay una llave para su automóvil, y las llamamos llaves. Y estas son llaves, y pueden ser duplicadas muchas veces. Or to the house there sometimes can be made what we call the skeleton key. In other words, it's a key that's kind of made with the levers acts on it that twists the lock in a certain way and can almost unlock any door, called the skeleton key. It's a skeleton frame of many keys. And it can be unlocked that way with our houses or even to our automobiles. Can be duplicated. O de la casa se puede hacer lo que a veces llamamos la llave maestra. En otras palabras, es una llave que se hace con pestillos que destraban allí, que giran la cerradura de una cierta manera y casi puede abrir cualquier puerta. Llamada la llave maestra. Es una clave maestra de muchas llaves. Y así se pueden abrir nuestras casas o incluso nuestros automóviles. Se pueden duplicar. And then there is any key cannot unlock no door until it's used by a hand. It's got to have something to use the key. The key in itself cannot use itself. It's got
to have something to yield the key. Y también hay, no, hay llave que puede abrir una puerta si una mano no la usa. Se necesita de algo que use la llave. La llave en sí no se puede usar sola. Necesita de algo que tome la llave. It's like this microphone that I'm speaking through. That microphone is a mute. Unless there's something to speak through it, it cannot speak through itself. It's got to have something to speak through it. So it is not the microphone, it's the voice or the noise behind that the microphone transmits to the airwave to your ear. Es como este micrófono por el que yo estoy hablando. Ese micrófono está mudo. A menos que haya algo que hable a través de él, no puede hablar por sí mismo. Necesita que algo lo use para hablar. Entonces, no es el micrófono. Es la voz o el ruido detrás que el micrófono transmite a la onda de aire, al oído suyo. Now, that's the way it is in preaching the gospel. It's not we ourselves as ministers, we are not the gospel, but we are only transmitters that transmits the voice of God through our agency of man to the hearer. Amen. Pues así es en la predicación del Evangelio. No somos nosotros como ministros. Nosotros no somos el Evangelio, sino que solo somos transmisores que transmiten la voz de Dios a través de nuestra agencia, de hombres, al oyente. A vision is the same way. I know nothing to say to the church at this time concerning a vision. But if the Holy Spirit would show first me a vision, then I transmit that vision to the one that is directed to. So it was not me, the vision was not me, it was God gave the vision and I acted as a transmitter to bring forth the message of the vision to the people. Amen. Now a key is the same thing. Asimismo es una visión. Yo no sé qué decirle a la iglesia en este momento de alguna visión, pero si el Espíritu Santo me mostrara primero a mí una visión, entonces yo le transmitiría esa visión a aquel a quien está dirigida. Por lo tanto, no era mí, yo. La visión no era yo, de mí. Fue Dios el que dio la visión y yo actué como un transmisor para transmitirle el mensaje de la visión a la gente. Bueno, y lo mismo es con una llave. Pardon me. The key is only to be held in a hand that unlocks the door. See, it's got to be hand. Now, and in the key I'm going to speak about tonight is only one hand can hold this key, and that's the hand of faith. Amen. It's the only thing can hold this key. And hands hold other keys, and it takes a hand of faith for that. Discúlpeme. La llave solo se debe tomar por una mano que abre la cerradura de la puerta. ¿Ven? Debe ser una mano. Ahora, y de la llave que voy a hablar esta noche, solo una mano puede sostener esta llave. Y esa es la mano de la fe. Es lo único que puede sostener esta llave. Y hay manos que tienen otras llaves. Y se necesita una mano de fe para eso. Now we take like the key to knowledge. Now a man has to, if he's trying to accumulate knowledge, see? Now there's a key to that. There's a way that this man has to open up. He has to be, to get his books and his learning. And he cannot, no one can learn him. They might teach him, but he has to learn. And the only way that it can be done, he has to catch that key. That's something in there that unfolds or reveals to him the knowledge that he is seeking. Bueno, consideremos como ejemplo la llave del conocimiento. Ahora, un hombre tiene que hacerlo si él quiere acumular conocimiento, ¿ven? Pues hay una llave para eso. Hay una manera que este hombre tiene para abrirlo.
Él tiene que estar para conseguir sus libros y su aprendizaje. Y él no puede, nadie puede aprender por él. Podrán tal vez enseñarle, pero él tiene que aprender. Y la única manera de poder lograrlo es que él tiene que captar esa llave. Esa cierta cosa allí que devela o le revela el conocimiento que busca. And there are people like would try to play a piano and they are music. They don't know just how to do it, but they could go there and the teacher might take lesson after lesson and they never learn it. They just cannot hold that key to that mystery, how the rhythm and the sounds of the tuning and so forth rings out. It takes the key. Y hay personas que intentan tocar el piano y ellos, o la música, ellos no saben cómo se hace. Y pueden ir allí y el maestro pudiera darles lección tras lección y nunca aprenderían. Simplemente no logran poseer esa llave de ese misterio. Cómo suena el ritmo y los sonidos de la afinación y lo demás. Se requiere la llave. And mathematics. There's a key to mathematics that you just have to get the hang of it. I've seen men that could take four rows of figures and put their fingers, each one of their fingers, on a row of figures and just come right down like that for maybe five or six figures deep and put the answer at the bottom. Figuring four rows at a time, anywhere from one to nine. Y la matemática. Hay una llave para la matemática que uno simplemente lo tiene que entender. He visto a hombres que pueden tomar cuatro líneas de números y colocan los dedos, cada uno de sus dedos, en una línea de números. Y simplemente van bajando así, tal vez por números de cinco o seis cifras, y ponen la respuesta abajo, calculando cuatro líneas a la vez, de una hasta nueve. Well, I have a hard time figuring one row unless I got enough fingers and toes to count to get one row figured out. I just never could find that key. But you see, some of them just has that key to it. They know how to do it. Bueno, a mí me cuesta mucho calcular una línea, a menos que tuviera suficientes dedos en las manos y los pies para contar, para sumar una fila. Yo nunca pude encontrar esa llave. Pero, ven, algunos de ellos simplemente tienen esa llave. Saben cómo hacerlo. And there's a key to knowledge. A man, after knowledge, there's a key to science. The scientific researches. Now there's, that's a great key. People look for that key. Y hay una llave para el conocimiento. Para un hombre que busca conocimiento. Hay una llave para la ciencia. Las investigaciones científicas. Ahora esa es una gran llave. La gente busca esa llave. Like, here some time ago they found an atom and know that there was atoms. And then the atoms formed molecules and so forth. Now they got to searching. Someone believed if that atom held everything together, if the atom could be turned around, that would take that, what it's holding, and break it apart. Because everything is held up by atom, we know that. Es como hace un tiempo que encontraron un átomo, y sabían que había átomos, y luego los átomos formaban moléculas y lo demás. Pues comenzaron a investigar. Alguien creía que si ese átomo era lo que mantenía todo unido, si lograban girar el átomo, se podría tomar eso que estaba uniendo y abrirlo. Porque todo es sostenido por átomos. Eso lo sabemos. Now, the post is held with atoms. You're held together with atoms. The grass, the trees, everything is held together with atoms. Bueno, ese poste se mantiene unido por átomos. Usted se mantiene unido por átomos. La hierba, los árboles, todo se mantiene unido por átomos. Well, if that atom turning all one way, if it can be broken and turned back, then it would destroy. And now, great scientists believe that that could be done. And they worked, and they worked, and they set hour after hour, and week after week, year after year, until finally they conquered it.
Bueno, si ese átomo, que todo gira en una dirección, si se puede romper y girar al revés, entonces lo destruiría. Y pues los grandes científicos creyeron que eso se podía lograr. Y trabajaron, y se sentaban hora tras hora, y semana tras semana, año tras año, hasta que finalmente lo conquistaron. It was, I believe, Thomas Edison on the light that they say the man had a knowledge that he could make electricity light. He's the inventor of the light bulb. And he wouldn't even go to bed at night. He would take a sandwich in his hand and eat his meal and sit there and figure and work. Somewhere way back in the back of his mind, something told him he could do it. What is it? It's a key that can open up the way. Fue, creo que Tomás Edison, con la luz. Se dice que el hombre tenía un conocimiento de qué podría hacer la electricidad iluminar. Él es el inventor de la bombilla. Y él ni siquiera se acostaba por la noche. Tomaba un emparedado en la mano y comía su cena y se sentaba allí a pensar y trabajaba. En algún lugar en el fondo de su mente, algo le decía que él podría hacerlo. ¿Qué es? Es una llave que puede abrir el camino. Not many years ago there was a man that he believed that he had a talent to write comic strips. He believed he held the key in his hand. And he lived in Kansas. He went to the editor of the great paper in Kansas City and took some of his writings in, and the editor said, "Sir, you just haven't got it. There's no need of trying. You can't do it." But that didn't satisfy him. He knew he had it. No hace muchos años había un hombre que creía que tenía talento para escribir tiras cómicas. Él creyó que él tenía la llave en la mano y quería. Él vivía en Kansas. Fue al editor del gran periódico de Kansas City y llevó algunos de sus escritos. Y el editor le dijo: "Señor, usted no tiene lo necesario. Es inútil. Usted no es capaz." Pero no quedó satisfecho con eso. Él sabía que la tenía. And he went back again and again trying, but the editor would turn him down. Finally, he went to other places, and they turned him down, saying, "Mister, you just haven't got it. You can't do it." But yet he believed he could do it. That's the way. He's got something in his hand. Y volvió una y otra vez intentando, pero él, el editor, lo rechazaba. Finalmente, él fue a otros lugares y ellos lo rechazaban. Decían: "Señor, es que usted no tiene lo necesario. No puede hacerlo." Sin embargo, él creyó que sí podía. Y así se hace. Él tiene algo en la mano. Finally, he got the job of writing some little script for, I believe, an editorial or something for a church. Some sort of a little comic strip for a church. And he rented himself a little rat or mice-invested garage where the mice was running all over the place and everything in his sheets. And he got to noticing a peculiarity of a certain little mouse. There's where the story of Mickey Mouse was born. Now it's a multi-millionaire at Walt Disney. Finalmente consiguió el trabajo de escribir una pequeña obra para, creo, el editorial o algo para una iglesia, como una pequeña tira cómica para la iglesia. Y se alquiló un pequeño garaje infestado de pequeñas ratas o ratones, donde los ratones corrían por todo el lugar y sobre todo encima de sus hojas. Y él comenzó a notar la peculiaridad de cierto ratoncito. Ahí es donde nació la historia de Mickey Mouse. Ahora es Walt Disney, el multimillonario. Why? He had something in his hand. And he knew he held it. He knew he could do it.
That's the way every great achievement is made, when man and women have something in their hand that they know they can do it. ¿Por qué? Él tenía algo en la mano y sabía que lo tenía. Sabía que él podía hacerlo. Y así es como se realiza todo gran logro. Cuando hombres y mujeres tienen algo en la mano, que saben que pueden hacerlo. When polio struck the nation, as we're all commanded now to go get this vaccine, to stamp it out. When polio struck, yesterday I was listening to a doctor as I was driving over the road, some doctor from Louisville. He said a few years ago when the great plague hit Louisville, said if man would have stood where I did and saw 57 respirators at one time and men, women, boys and girls paralyzed with a disease called polio and there was nothing could be done about it. Said, I never want to see a thing like that again. Cuando la polio golpeó la nación, pues ahora es una orden que todos recibamos esta vacuna para acabar con eso. Cuando la polio golpeó, ayer escuchaba a un médico mientras yo conducía por la carretera, un médico de Louisville. Dijo, hace unos años, cuando la gran plaga afectó a Louisville, dijo, si los hombres se hubieran parado en mi lugar, viendo 57 respiradores a la vez, y hombres, mujeres, niños y niñas paralizados con una enfermedad llamada polio, y no se podía hacer nada al respecto. Dijo, yo jamás quiero volver a ver algo así. But science thought, if there is such an evil as polio, there surely is something to counteract it. They fought. They stood on the streets with boots with firemen. They put hats out and they begged, they bummed, they've done everything trying to find the key that unlocked the door to liberty. Finally, one Christian gentleman by the name of Salt found the vaccine. Pero la ciencia pensó, si hay una cosa tan maligna como la polio, ciertamente hay algo para contrarrestarla. Ellos lucharon, se paraban en las calles con botas, esos bomberos, pedían con los sombreros y suplicaban, rogaban, hacían todo, tratando de encontrar la llave para abrir la puerta de la libertad. Y finalmente un caballero cristiano llamado Salk encontró la vacuna. Wow, there was an evil at stake. There was a killer at stake. There was a key somewhere that could unlock freedom again for man. And the Salk vaccine was the great treatment. ¿Por qué? Había un mal en juego. Había un asesino en juego. En algún lugar había una llave que podría abrir la cerradura de la libertad de nuevo para el hombre. Y la vacuna de Salk fue el gran tratamiento. Oh, what the key can do. The vaccine was brought forth, and now the stamping out the polio with this vaccine, because that it was a never tiring and never give up. That key lay somewhere. There was something would annihilate from it, and they were determined to find it. Oh, ¿cuánto puede lograr la llave? Produjeron la vacuna y ahora se está erradicando la polio con esta vacuna, porque era un asunto de nunca cansarse y nunca rendirse. Esa llave estaba en algún lugar. Había algo que inocularía contra aquello y estaban decididos a encontrarlo. And if there is such an evil as polio, diphtheria, smallpox, yellow fever, tetanus, lockjaw, and so forth, that science, these evils, has been able to fight day and night till they found an inoculation from it. Because it's evil, it's a killer. How much more is there a key to salvation for a man that's in prison house of sin? Amen. There is a key to that door to liberate man from it. Y si hay algo maléfico, como la polio, difteria, viruela, la fiebre amarilla, tétanos, trismo y esas cosas, que la ciencia, estos males, ha podido combatir,
día y noche hasta que encontraron una vacuna, porque es un mal, es un asesino. ¿Cuánto más habrá una llave para la salvación del hombre que está en el calabozo del pecado? Sí, hay una llave para esa puerta, para liberar a los hombres de ella. A tricky usually when it turns the lock and when you find the key it's got to be to some treasure. Something is worthwhile or you wouldn't even lock it up. If it ain't worth locking up, just let it go. But when it's worth locking up. So a key usually is the note to something or the way to enter to something that's worthwhile. The key, that's what it's for. Now, it unlocks something that's worthwhile. Una llave, generalmente. Cuando gira la cerradura y cuando uno encuentra una llave, tiene que ser para algún tesoro, algo que valga la pena, o uno no lo guardaría con llave. Si no vale la pena echarle llave, solo olvídelo. Pero cuando vale la pena echarle llave. Así que una llave generalmente es el indicador de algo, o la manera de entrar en algo que valga la pena. La llave, para eso es. Ahora ahí abrirá algo que vale la pena. Now we read in St. John, the 10th chapter, Jesus said, I am the door to the sheepfold. I am the door. Amen. Not a door, the door. Amen. The only door. Amen. I am the way. Amen. The only way. The truth and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Ahora, leemos en San Juan el capítulo 10. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta. No una puerta, la puerta, la única puerta. Yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. I am the door to the sheepfold, and all that comes before me is enemies, thieves and robbers. He is the door to the sheepfold. He is the door to salvation. Yo soy la puerta del redil, y todos los que vienen antes de mí son enemigos, ladrones y salteadores. Él es la puerta del redil. Él es la puerta a la salvación. There's not another name given under heaven whereby you must be saved only through the name of Jesus Christ. Hallelujah. No church, no denomination, no creed, no doctrines of anything, only through Jesus' name. Yeah. Hallelujah. That is the key. Yeah. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo por el nombre de Jesucristo. No hay iglesia, denominación, credo, doctrina alguna, solo en el nombre de Jesús. Esa es la llave. No wonder Peter could use one of them on the day of Pentecost. They wanted to know how to get into that door. He used the key. And there's only one key. Because there's just one door. I am the door. And Peter had the key to it. Con razón, Pedro pudo usar una de ellas en el día de Pentecostés. Ellos querían saber cómo entrar por esa puerta. Él usó la llave. Y solo hay una llave, porque solo hay una puerta. Yo soy la puerta. Y Pedro tenía la llave de ella. And he said, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the treasures of God. Amen. It's the key to the door, and Jesus is the door. Y él dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautízos en el nombre de Jesucristo, para perdón de su pecado, y recibiréis los tesoros de Dios. Es la llave de la puerta, y Jesús es la puerta. There's only one door to healing, and Jesus is that door. There's only one door to peace,
Yeah, my peace I give unto you. He's only one door to genuine peace. Hallelujah. You might think you got peace. You might accumulate enough money to buy your home. You might accumulate enough money to get your children clothes, have food to eat. But you might have accumulated enough popularity to be popular amongst people. Solo hay una puerta para la sanidad. Y Jesús es esa puerta. Solo hay una puerta a la paz. Sí, mi paz os doy. Él es la sola puerta a la paz genuina. Usted podrá pensar que tiene paz. Usted podrá acumular suficiente dinero para comprar su casa. Usted podrá acumular dinero suficiente para comprarles ropa a sus hijos, tener comida para comer. Pero es posible que usted haya acumulado suficiente popularidad para ser popular entre la gente. But when you slip off your shoes at night and get ready to lay down, there's only one thing can give you peace. That is, if you know you were dying that night, there's only one peace, and that's Jesus is the peace. Oh, hallelujah. He is our peace. Pero cuando usted se quita los zapatos por la noche y se prepara para acostarse, solo hay una cosa que puede darle paz. Es decir, si usted sabe que va a morir esa noche, solo hay una paz, y es Jesús es esa paz. Él es nuestra paz. He is our healing. I'm the Lord thy God and heals all of your diseases. He is the door to heaven. And there's no other door or no other way but to Jesus Christ. He is the door to heaven. Él es nuestra sanidad. Soy Jehová tu Dios que sana todas tus dolencias. Él es la puerta al cielo. Y no hay otra puerta ni otro camino, sino por medio de Jesucristo. Él es la puerta al cielo. And now, Jesus is the door to all these things. And faith is the key that unlocks the door. Amen. Now, if Jesus is the door to all these promises of God, amen, faith in His finished work unlocks every door to every treasure there is inside the kingdom of God. Praise our God. Yes. Hallelujah. Y pues Jesús es la puerta a todas estas cosas. Y fe es la llave que abre la puerta. Ahora, si Jesús es la puerta a todas estas promesas de Dios, la fe en su obra terminada abre toda puerta a cada tesoro que hay dentro del reino de Dios. ¿Lo ven? Key is faith is the key that unlocks every promise He makes. The key of faith does that. Faith in His finished work. It's these keys that we're speaking of. La llave es fe. Es la llave que abre toda promesa que Él hace. La llave de la fe lo hace. Fe en su obra terminada. Son estas llaves de las que estamos hablando. Now in Hebrews 11th chapter, I got a great string of them wrote down here. Of these heroes of faith. Amen. It was the key to the door that stopped the mouth of lions. Amen. It was the key, faith, that unlocked the prison houses. It was faith, the key of faith that quenched the violence of fire, yes, escaped, amen, the edge of the sword, amen, brought the dead back to life again. It was faith, the key of faith in the living God. Ahora en Hebreos el capítulo 11, tengo una larga lista de ellos escritos aquí, de estos héroes de la fe. Fue la llave de la puerta, lo que tapó bocas de leones. Fue la llave, la fe, lo que abrió las prisiones. Fue la llave de fe, lo que apagó el fuego impetuoso. Evitaron filo de espada. Trajo a los muertos a la vida otra vez. Fue la llave de la fe en el Dios viviente. Hallelujah. That hand
that man, that woman, who can take that key of faith. They can unlock every promise God made. Hallelujah. But if you haven't got that key, you're just proging. You'll never unlock it. Esa mano, ese hombre, esa mujer que puede tomar esa llave de la fe, podrá abrir la cerradura de cada promesa que Dios hizo. Pero si usted no tiene esa llave, solo está probando, nunca la abrirá. You'll beat against it because this key, any correct made key, has levers on the inside of the lock. And it takes a certain form, a certain shape. Amen. Of them keys to turn those levers. Amen. And just one little lever out of the way will mess the whole thing up. Amen. Usted golpeará contra eso, porque esta llave, toda llave bien hecha, tiene pestillos en el interior del candado, y se requiere una cierta forma, un cierto molde de esas llaves para mover esos pestillos. Y un solo pequeño pestillo, fuera de lugar, trabará todo el asunto. Therefore, I believe in the full gospel, every word of God that turns the power of God loose. Amen. Hallelujah. That turns His blessings to the people. Oh, it's the key to the door. Hallelujah. That unlocks it. Por eso es que yo creo en el Evangelio completo, en toda palabra de Dios, que libera el poder de Dios, que envía sus bendiciones a las personas. Es la llave de la puerta que la abre. All those great heroes, those prophets and great men of the Bible that had that key. Yes, amen. That's the reason they could stop the mouth of lions, quench the violence of fire, escape the edge of the sword, bring the dead back to life again, and do all kinds of miracles, is because they held that key. And they know it worked. Amen. Because it was a scripture-born key. Amen. Oh, esos grandes héroes, esos profetas y grandes hombres de la Biblia que tenían esa llave. Por eso es que pudieron tapar la boca de los leones, apagar el fuego impetuoso, evitar el filo de la espada, dar vida de nuevo a los muertos y hacer todo tipo de milagros. Es porque ellos tenían esa llave y sabían que funcionaba, porque era una llave nacida de las Escrituras. Now, if I'm probing with the creed key, I don't know what it's going to do. If they say, my church teaches this, I don't know about that. But when the Bible teaches it, and I hold the faith key in my hand, or in my heart, amen, that says that's God's word, amen, that'll quench the violence of fire. Yes, amen. It'll unlock healing for the sick. Praise. It'll unlock salvation to the lost. Amen. Ahora, si trato de abrir con una llave de credos, yo no sé lo que hará. Si ellos dicen, mi iglesia enseña esto, yo no estoy tan seguro. Pero cuando la Biblia lo enseña y yo tengo la llave de fe en mi mano o en mi corazón que dice, esa es la palabra de Dios, eso apagará el fuego impetuoso, abrirá sanidad para los enfermos, abrirá para salvación de los perdidos. I have to come to the door. Everything's in His name. Whatever you do in word or deed, do it all in His name. Knowing that the key that you got is faith because it's a scripture-made key. Tengo que venir a la puerta. Todo está en su nombre. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en su nombre. Sabiendo que la llave que usted tiene es fe, porque es una llave hecha por las Escrituras. Amen. Now, if it's a creed key, denominational key, I don't know what it'll do. But if it's a scriptural key, it'll unlock because God said so. Amen. Now, oh, no wonder they could stop the violence of fire and so forth. They had the key. Ahora sí, es una llave credo, una llave denominacional. Yo no sé qué hará, pero si es una llave escritural, abrirá la cerradura, porque Dios así lo dijo.
Pues, con razón ellos pudieron apagar el fuego impetuoso y demás. Ellos tenían la llave. God's first nod to one of those prophets, nothing could stop him. Oh, amen. He didn't have to do like he does to me sometimes, pound it over and over, and perhaps you, I hope not, but keep telling you, go do this, and then you'll stumble along and go do this, and go back and do it again. You didn't do it right. A la primera señal de Dios, a uno de esos profetas, nada podía detenerlos. Él no tenía que hacer como a veces lo hace conmigo, insistiendo vez tras vez, y quizás con ustedes, espero que no. Pero sigue diciéndome, ve a hacer esto, y uno va tropezando. Luego ve a hacer esto, y regresa y hazlo de nuevo, no lo hiciste bien. Just one little nod. Hey, just, they could just feel the Spirit tell them it's the thing to do and nothing's going to stop them. Solo con una pequeña señal, solo ellos con solo poder sentir que el Espíritu les decía es lo que se debe hacer y nada iba a detenerlos. Brother, they stopped the mouth of the liar. Yes, amen. They escaped the edge of the sword. They quenched fire. They done everything. Yes. Just a little nod from God because they held the key in their hand. Hallelujah. That great faith. Oh, hallelujah. They've done things for God because nothing would stop them. Oh, how glorious. Hermano, ellos taparon la boca de leones, evitaron el filo de la espada, apagaron el fuego, hicieron de todo, solo con una pequeña señal de Dios, porque ellos tenían la llave en la mano, esa gran fe. Ellos hicieron cosas para Dios porque nada los detenía. Oh, qué glorioso. Like the young man one time came up to an old brother that was a godly old man, an old prophet of God, and he heard that man constantly testify, constantly telling about the goodness of God and how that God was and what Christ was and just going ahead speaking. Como el joven que una vez se acercó a un hermano anciano, que era un anciano piadoso, un anciano profeta de Dios, y él oyó a ese hombre testificar constantemente, hablar constantemente de la bondad de Dios y cómo era Dios y lo que era Cristo, y simplemente continuaba hablando. Finally, this young man was going to be ordained in the ministry. So he came up to this certain old sage and he said to him, sir, I want to ask you a question. He said, ask on, young man. Finalmente, iban a ordenar a este joven en el ministerio. Así que se acercó a este cierto anciano sabio y le dijo, Señor, quiero hacerle una pregunta. Él dijo, pregunta, joven. He said, does Christ literally mean as much to you as you say it does? He said, he means more to me than what I could ever have breath to speak. There you are. What was it? He'd pound the key. Él dijo, ¿significa Cristo para usted literalmente tanto como usted dice? Dijo, él significa para mí más que el aliento que yo pudiera tener para hablar. Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué era? Él había encontrado la llave. That young man said upon that, if you claim these things and you say to me that they're as real as you, then I want to know that same Jesus in the same reality. What was it? He knew the old man had a hold of a key that he could unlock and could lock up. Ese joven dijo acerca de eso. Si usted afirma estas cosas y me dice que son tan reales como usted, entonces yo quiero conocer a ese mismo Jesús en la misma realidad. ¿Qué fue? Él sabía que el anciano tenía empuñada una llave, que él podía abrir y podía cerrar. You know, a key that locks, unlocks too. See? You can loosen or bind. That's right. The same key that locks, unlocks. The key that unlocks can lock up. Yes, exactly. See, because it works both ways. ¿Saben? Una llave que cierra también abre, ¿ven? Uno puede desatar o atar. Así es. La misma llave que cierra, abre. La llave que abre, puede cerrar con llave. Y así exactamente, ¿ven? Porque funciona de las dos maneras. How pitiful it is that the church has ever lost its vision of that. What a sad thing it was when the church sold itself out to creeds, as we've done today, and now call to unite.
Qué lastimoso es que la iglesia haya perdido la visión de eso. Qué triste fue cuando la iglesia se vendió a credos, como lo hemos hecho hoy, y ahora llaman para unirse. We see where the great Roman hierarchy and them are going to meet now. They're going to change some programs. I thought they didn't change, but they're going to anyhow. Give each priest the power of a pope and wherever he's at and so forth. How pitiful that the church ever sold out to dogmas instead of the word. Vemos ahora que la gran jerarquía romana y ellos van a reunirse. Van a cambiar algunos programas. Yo pensaba que ellos no cambiaban, pero lo harán de todos modos. Van a otorgarle a cada sacerdote el poder de un papa y en cualquier lugar donde se encuentren y demás. Cuán lastimoso que la iglesia alguna vez se haya vendido a dogmas en lugar de a la palabra. See, that's where they left the key, right there. That's the reason the great miracles and signs are not done amongst the people today that there used to be. They have lost the key. ¿Ven? Ahí es donde ellos dejaron la llave, allí mismo. Por eso es que no se hacen los grandes milagros y señales entre la gente hoy que había antes. Ellos han perdido la llave. Now they know the door. They know the door is there, but the next thing is the key to open the door. The treasures is behind the door. They're locked up, out of sight, from the unbeliever. But the believer who has faith and can take the key of faith can unlock these doors. Yes, sir. Sí, ellos conocen la puerta. Saben que la puerta está allí. Pero lo siguiente es que la llave abra la puerta. Los tesoros están detrás de la puerta. Están bajo llave, fuera de la vista del incrédulo. Pero el creyente que tiene fe y puede tomar la llave de la fe, puede abrir estas puertas. Sí, señor. One time, here, a few years ago, there's a missionary brother, and he felt he had a call to Africa. He was a young fella, a wife and two children, very pretty, young girls, about 7, 8 years old apiece, and this young fella couldn't get away from it. Una vez aquí hace unos años había un hermano misionero y sintió que tenía un llamado a África. Él era un joven, con esposa y dos hijas, muy bonitas las niñas, de unos 7 u 8 años cada una. Y este joven no podía sacar eso de su mente. He was a minister, he had a nice church and the country, but he just couldn't get away from that call. He must go to Africa. And he prayed day and night. He didn't want to go. And God kept speaking to him, you must go. And finally come to a place till he, a showdown, where he must go. Él era un ministro. Tenía una buena iglesia en el campo rural. Pero él simplemente no podía alejarse de ese llamado. Debes ir a África. Y él oraba día y noche. Él no quería ir. Y Dios continuó hablando con él. Tienes que ir. Finalmente llegó al punto en que él, a un momento decisivo, que él tenía que ir. So he went to the mission board of his church and he said, God has called me to mission fields way back in the jungles of Rhodesia. And in this jungle, it's invested with malaria and with fever and with that hot sun, plaguey and leprosy. And all kinds of diseases back in this jungle, where he was going to take the rest of his life. Sold his home and all he had. Así que fue a la mesa directiva de misiones de su iglesia y dijo, Dios me ha llamado a los campos misioneros ahí en las lejanas selvas de Rhodesia. Y esta selva está infestada de malaria, de fiebre y con ese sol abrasador. Plagas y lepra y todo tipo de enfermedades en esta selva. A donde iría a ser pasar el resto de su vida. Vendió su casa y todo lo que tenía. So the mission board wanted to test him. And they said, are you sure now? He said, I am positive. Así que la mesa directiva de misiones quiso probarlo. Y le dijeron, pues ¿está usted seguro? Dijo, estoy seguro. They said to him, sir, have you thought it on this manner? That you got two pretty little girls, and you got a lovely young wife. And if you're just, why don't you just go over and see how it is, and then come back?
Ellos le dijeron, «Señor, ¿ha considerado este asunto? Que usted tiene dos niñas bonitas y tiene una esposa joven y bonita. Y si usted simplemente, ¿por qué no simplemente va allá y mira cómo es y luego regresa?» He said, no, the Lord told me. Oh, it's so real. He said, the Lord called me. And I don't want to leave my home. I don't want to leave my church and my people. But the Lord called me back there in that jungle. Él dijo, no, el Señor me lo dijo. Oh, es muy real. Él dijo, el Señor me llamó y yo no quiero dejar mi casa, no quiero dejar mi iglesia ni mi gente, pero el Señor me llamó allá, a esa selva. And he said, sir, did you know your little girls could take yellow fever or black water fever and die overnight? And he referred to different people that had lost their children, the little fellows, to take them back in there on diseases that they had no inoculation for. Y él dijo, Señor, ¿sabía usted que sus niñas podrían contraer fiebre amarilla o fiebre de aguas negras y morir de la noche a la mañana? Y él le habló de diferentes personas que habían perdido a sus hijos, a los pequeños, al llevarlos por allá, de enfermedades de las que no había vacuna. And said, think of leprosy, of your pretty wife and your two little girls with leprosy, and that hot sun and things you've got to put up with. Said, aren't you afraid? And the danger of taking your children and wife in such a place. Y dijo, imagínese la lepra en su bella esposa y sus dos niñas con lepra y ese sol ardiente y cosas que tendrá que soportar. Dijo, ¿no tiene usted miedo y el peligro de llevar a sus hijas y esposa a tal lugar? And the missionary stood there, the young fella, and the tears began to run down his cheeks. He turned around and said, my brethren, my vision of God's call. He said, if God has called me to Africa, my children and family is more safer in Africa than any place in the world. Amen. Y el misionero parado allí, el joven, pues las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, se volvió y dijo, hermanos míos, mi visión del llamado de Dios, dijo él, si Dios me ha llamado a África, mis hijas y familia están más seguras en África que en cualquier otra parte del mundo. Amén. What was it? He had the key to his call. Amen. He had faith in what he was talking about. Amen. Oh, I thought what a gallant remark. Hallelujah. When I first heard that, my heart bounced. See? If God has called me to Africa, my children in the leprosy and plague and everything else are safer there than any other place on the face of the earth. Amen. He had the key. That's what it takes. ¿Qué era? Él tenía la llave de su llamado. Tenía fe en lo que decía. Oh, pensé, qué declaración tan valiente. Cuando escuché eso, mi corazón saltó, ¿ven? Si Dios me ha llamado a África, mis hijas, entre la lepra y las plagas y todo lo demás, están más seguras allí que en cualquier otro lugar sobre la faz de la tierra. Él tenía la llave. Eso es lo que se requiere. When you got the key, there's no fear. There's no doubt. There's no question. You don't have to ask anybody else about it. You know exactly. You've got it in your hands. You know what to do. Amen. Hallelujah. You know what the score is. You know the door is going to unlock. Amen. You check the levers, and you know it's strictly the right thing. Amen. The door is going to fly open when you throw the key in it. Cuando uno tiene la llave, no hay temor, no hay duda, no hay interrogantes. Uno no tiene que preguntarle a otro. Uno lo sabe exactamente. Uno lo tiene en las manos. Uno sabe qué hacer. Amén. Uno sabe cuál es el resultado. Uno sabe que la puerta se abrirá. Uno ha revisado los pestillos y sabe que es exactamente lo correcto. La puerta se abrirá cuando uno meta la llave. Oh, if the church only possessed the keys. Amen. If the church only possessed that key of faith.
We could unlock any door, any sickness, any plague, any case that there is. It could be unlocked to us if we could only possess this key. This man had the key to his calling. Oh, si la iglesia solo poseyera las llaves. Si la iglesia solo poseyera esa llave de la fe, podríamos abrir cualquier puerta, cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier caso que hubiera. Podría abrirse para nosotros si solo poseyéramos esta llave. Este varón tenía la llave de su llamado. If you'll pardon the personal testimony, I remember about 15, 17 years ago now about when the Lord said to me down there on the river, when he came down in that pillar of fire whose picture you see, and he spoke to me and he said, you're to take this message around the world. Si ustedes me permiten un testimonio personal, recuerdo ahora que hace unos 15, 17 años cuando el Señor me dijo allá en el río, cuando Él bajó en esa columna de fuego cuya foto ustedes ven, y me habló y dijo, tú llevarás este mensaje alrededor del mundo. I remember at Green's Mill when he spoke to me, and I went and told the pastor, and he told me, he said, Billy, what did you eat that night? You had a nightmare. He said, go on back to your job. You're working at the public service company. You got a good job. Go on back and take care of your business, son. Said, you had a nightmare. You eat something. That didn't faze me one bit. Y recuerdo en Green's Mill cuando él me habló. Y fui y se lo dije al pastor. Y él me habló, dijo, Billy, ¿qué comiste esa noche? Tuviste una pesadilla. Dijo, regresa a tu trabajo. Estás trabajando en la empresa de servicios públicos. Tienes un buen empleo. Regresa y encárgate de tus asuntos, hijo. Dijo, tuviste una pesadilla, comiste algo. Eso no me movió ni un poquito. When I started out for the healing services, many of you here remember my message that morning as David went to meet Goliath, I preached on. Cuando comencé con los cultos de sanidad, muchos de ustedes aquí recuerdan mi mensaje esa mañana. Como David fue a enfrentarse con Goliat, fue sobre lo que prediqué. And they told me, he said, in the day of modern science, when we have got all kinds of medical research, when we've got the best doctors, when the church has long forgot divine healing and stuff from many, many years ago, how are you going before a great giant like Amen. That? Y me dijeron, él dijo, en el día de la ciencia moderna, cuando tenemos todo tipo de avances médicos, cuando tenemos los mejores médicos, cuando la iglesia hace muchos, muchos años que olvidó la sanidad divina y eso, ¿cómo vas a encarar a un gran gigante como ese? How are you going to walk out in the face of the Methodist, Baptist, Presbyterian, and so forth, and even the Pentecostals, who has forgotten a long time ago and went into their creeds? How are you going to face with no denomination or nothing else to back you up? What are you going to do, Bill? ¿Cómo saldrás allá a enfrentar a los metodistas, bautistas, presbiterianos y los demás, e incluso a los pentecostales, aquellos que la han olvidado hace mucho tiempo y se han ido a sus credos? ¿Cómo vas a enfrentarte sin una denominación ni nada que te respalde? ¿Qué vas a hacer, Bill? Somehow or another, it didn't faze me one bit, for I held in my head a key. They said, nobody will believe you. You won't be able to do it. Nobody will believe you. I said, I don't care. There's one thing sure, God called me, and I must go. Because God called me. De alguna manera u otra, eso no me movió ni un poquito, porque yo tenía una llave en la mano. Dijeron, nadie te creerá. No podrás hacerlo. Nadie te creerá. Yo dije, no me importa. Algo sí es seguro. Dios me llamó y tengo que ir, porque Dios me llamó. I held the key. He had called me, he had showed me, he had told me, and I saw his presence when he commissioned me, and the key was there. Yo tenía la llave. Él me había llamado, me había mostrado. Él me lo había dicho. Y vi su presencia cuando él me comisionó, y la llave estaba allí. The pastor said, with a seventh grade education, and you're going to preach
and pray before kings and monarchs. I said, that's according to His Word. El pastor dijo, con una educación de séptimo grado, ¿y vas a predicar y a orar ante reyes y monarcas? Dije, eso es de acuerdo a su palabra. About this time last year, or a week or two before, when I'd come to the church and told you that the Lord God had given me a vision of go taking a hunting trip, and a certain animal I was going to find that's going to have 42-inch horns on it. And on the road back from getting this animal, where it would be laying in the position it would be in, on the road back, I was going to kill a silver-tipped grizzly bear. Como en esta fecha el año pasado, una semana o dos antes, cuando vine a la iglesia aquí y les dije a ustedes que el Señor Dios me había dado una visión de ir, tomar un viaje de cacería y un cierto animal que yo encontraría que tendría cuernos de 107 centímetros. Y en el camino de regreso de cazar este animal, ¿dónde estaría echado? La posición en la que estaría. En el camino de vuelta que yo mataría a un oso grizzly de puntas plateadas. And I went to this certain section, and I spoke to the man, and he said, I don't know of any animal that looks like that. And as far as a grizzly bear, I've never seen one. I said, but somewhere it's got to be here. Y fui a esta cierta región y hablé con el hombre, y me dijo, no conozco un animal que se vea así, y en cuanto al oso grizzly, nunca he visto uno. Yo dije, pero tiene que estar por aquí en algún lugar. So he said, we're not even going into bear country. We're going up for sheep, way up above timberline. Well, I went with him, and the second day out, in the very spot, exactly where the Lord said, there laid the animal. Y él dijo, ni siquiera vamos a entrar en la región del oso. Vamos en busca de ovejas, muy por encima de los límites forestales. Así que fui con él. Y el segundo día de salida, en el mismo lugar, exactamente donde el Señor dijo, allí estaba echado el animal. So when I went and got the animal, and while we were taking the skin and the horns and so forth off, he said, I want to ask you something. You told me 3 days ago when we left the camp, that after you had shot this certain beast, that on the road back, you was going to kill a silver-tipped grizzly bear. I said, that's thus saith the Lord. Hallelujah. Así que cuando fui y cacé el animal, y mientras le quitábamos la piel y los cuernos y demás, él dijo, quiero preguntarle algo. Usted me dijo hace 3 días cuando salimos del campamento que después que usted le hubiera pegado un tiro a esta cierta bestia, que de regreso usted mataría a un oso grizzly de puntas plateadas. Dije, es así, dice el Señor. Said, I'm not doubting. He said, because my brother was an epileptic and you'd never seen him in your life when he was up here one time and you told me that boy was going to be healed when I'd done a certain thing, and he was. Dijo, no estoy dudando. Dijo, porque mi hermano era epiléptico. Y usted nunca en la vida lo había visto. Cuando usted estuvo aquí una vez, y me dijo que ese muchacho sanaría cuando yo hiciera una cierta cosa. Y él sanó. He said, now, but Brother Branham, I want to ask you. He said, I can see all the way down that mountain to where the timberline is, them horses are standing. And there's nothing there. There isn't a speck of grass. There isn't a rock. There isn't nothing. Caribou moss, which is about 2 inches high, on above timberlines for a mile or more, above the timberline. Él dijo, ahora, pero hermano Branham, quiero preguntarle. Dijo, alcanzo a ver todo desde esa montaña hasta la línea forestal. ¿Dónde están esos caballos? Y allí no hay nada. No hay ni una pizca de hierba, no hay ni una roca, no hay nada. Musgo de caribú como de 2 pulgadas de alto sobre la línea forestal, por una milla o más por encima de la línea forestal. Said, where is the bear going to be? Amen. I said, God is Jehovah Jireh. If he's told me there will be a bear there, there'll be one there. Amen.
down the mountain. About every time we get a half a mile or so closer, he said, "Brother Branham, about time for that bear to appear." I said, "Don't worry, he'll be here." Dijo, "¿Dónde estará el oso?" Dije, "Dios es Jehová Jireh. Si él me dijo que habrá un oso allí, habrá uno allí." Al bajar de la montaña, cada vez que nos acercábamos cada media milla, él decía, "Hermano Branham, es hora de que aparezca ese oso." Yo decía, "No te preocupes, aquí estará." And when we were almost within about 500 yards of where the horses was, we had to rest again with the heavy horns and things on our back. And he looked around again. And I seen his face as he looked at me, as if down in his heart he was wondering. See, he had hope it would be there, but he didn't have the key. Y cuando estábamos a menos de 500 metros de donde estaban los caballos, tuvimos que descansar nuevamente por los cuernos pesados y cosas sobre nuestra espalda. Y él miró alrededor otra vez y vi su rostro mientras me miraba, como si en el fondo de su corazón estuviera inseguro. ¿Ven? Él tenía la esperanza que estuviera allí, pero no tenía la llave. But somehow, by the grace of God, he's never failed me. When he told me there'd be a silver tip there, I had the key. I didn't doubt it one bit. Not a bit. I turned to him and I said, "Bud, it'll be there." And just as I turned, there was a bear standing right above us, about a half a mile. He threw the glasses on, he said, "Billy, so help me, it's a big silver tip." Pero de alguna manera, por la gracia de Dios, él nunca me ha fallado. Cuando él me dijo que allí habría uno de puntas plateadas, yo tenía la llave. No lo dudé ni un poquito, ni un poquito. Me volví hacia él y le dije, "Bud, allí estará." Y justo cuando volteé, ahí estaba el oso, parado allí más arriba de nosotros, como a media milla. Agarró los binoculares, dijo, "Billy, válgame. Es uno de puntas plateadas, grande." See, the key, a vision, the word of the Lord. Amen. There's nothing can change it or stop it. What the church needs tonight is not an education. What the church needs tonight is not a denomination. What the church needs tonight is not creed. What the church needs tonight is the key to the Scriptures, the door which Christ is the door and He is the Word. Faith in the Word of the living God unlocks every door. God, give us the key. Give us the key. Ven, la llave, una visión, la palabra del Señor. No hay nada que pueda cambiarla ni detenerla. Lo que la iglesia necesita esta noche no es educación. Lo que la iglesia necesita esta noche no es una denominación. Lo que la iglesia necesita esta noche no es un credo. Lo que la iglesia necesita esta noche es la llave de las Escrituras, la puerta. Pues Cristo es la puerta y Él es la palabra. Fe en la palabra del Dios viviente abre toda puerta. Dios, danos la llave. Danos la llave. Hebrews, the 12th chapter, says, "Seeing that we are compassed about with such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the unbelief that does so easily beset us." It says sin, which sin is unbelief. Yeah. Only one sin, that's unbelief. Hebreos, el capítulo 12, dice, "Al ver que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de la incredulidad que nos asedia tan fácilmente." Allí dice pecado, y el pecado es incredulidad. ¿Ven? Solo hay un pecado, y es la incredulidad. And sin means to miss the mark. Like you're shooting, you miss the mark, better adjust your gun. See? Because there's something wrong. You miss the mark. See? Come back and try over. Sin means to turn around. You've missed the mark. Y pecar significa no dar en el blanco. Como cuando uno dispara, falla el blanco. Vale más que ajuste su arma, ¿ven? Porque hay algo mal.
Uno no dio en el blanco, ¿ven? Regrese y vuelva a intentarlo, ¿ven? Significa dar la vuelta. Usted no ha dado en el blanco. Yeah. When you want to be a Christian and you go join the church, you miss the mark. When you want to be a Christian and you've been sprinkled in the name of the Father, Son, Holy Ghost, you miss the mark. Better come back. You'll not be on the target. You'll scatter as sure as the world. Cuando usted quiere ser cristiano y usted va y se une a la iglesia, usted no ha dado en el blanco. Cuando uno quiere ser cristiano y fue rociado en el nombre de el Padre, Hijo, Espíritu Santo, usted no ha dado en el blanco. Es mejor regresar. Usted no dará en el blanco. Sin duda alguna, usted se desviará. There's only one thing can hold you in perfect line. That's the Scripture, the Bible, the Word. Amen. For both heavens and earth will pass away, but God's Word will never pass away. So hold the key, faith in the Word. Solo hay una cosa que pueda mantenerlo a uno en esa línea perfecta. Es la Escritura, la Biblia, la Palabra. Porque tanto el cielo como la tierra pasarán, pero la Palabra de Dios nunca pasará. Así que empuñen la llave. Fe en la Palabra. And every bit of faith that you believe and don't doubt one speck, you can unlock every door that stands between you and the blessing that God has for you. May God help us to have the keys, is my prayer. Let us bow our heads now for a word of prayer. Y toda porcioncita de fe con que usted crea, sin dudar en nada, usted podrá abrir toda puerta que se atraviese entre usted y la bendición que Dios tiene para usted. Que Dios nos ayude a tener las llaves. Es mi oración. Inclinemos ahora nuestros rostros para orar. Our Heavenly Father, we thank Thee tonight that Thou hast given us a key to unlock to us salvation. I thank You for that, Lord, that we are saved, and for the key that we have been able to use so far. But God, give us faith that every one of these words wrote in Your book is little levers, and this key called Jesus, this door, I mean, called Jesus, and the key called faith touches every word, it unlocks it. It moves that little lever down, and we can enter into that blessing. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por habernos dado la llave para abrirnos la salvación. Yo te doy las gracias por eso, Señor, que somos salvos y por la llave que hemos podido usar hasta ahora. Pero Dios, danos fe. Cada una de estas palabras escritas en tu libro son pequeños pestillos. Y esta llave, llamada Jesús, esta puerta, quiero decir, llamada Jesús, y la llave, llamada fe, toca cada palabra abriéndola. Ella baja ese pequeño pestillo y podemos entrar en esa bendición. Heavenly Father, give to us the key that we might be able to have faith in the promises of God, that our faith might not fail, that we might be able to be a service to You and to those who we associate with. Padre Celestial, danos las llaves para que podamos tener fe en las promesas de Dios, para que nuestra fe no falle, para que podamos ser útiles para Ti y para aquellos con los que nos relacionamos. Forgive every sin of our disbelieving, Lord, and help us to be Thine. We're coming now to the communion table. Now I pray, Heavenly Father, that You will forgive us of all of our trespasses, that we might be able to enter into the joy of fellowship around the table of God. We ask it in Jesus' name. Amen. Perdona cada pecado de nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a ser Tuyos. Ahora nos acercamos a la mesa de la comunión. Y oro, Padre Celestial, que perdones todas nuestras ofensas, para que podamos entrar en el gozo de la comunión alrededor de la mesa de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. My brother, sister, if you got the key to the kingdom, the key to the door, the key of salvation, God help you to open the doors and let Jesus come in. Amen. Let Him give to you the things that you so desire. Mi hermano, hermana, si usted tiene la llave del reino,
La llave de la puerta, la llave de la salvación. Que Dios le ayude a abrir las puertas y permitir que Jesús entre. Permitan que Él les dé las cosas que ustedes tanto desean. Now, just a moment, before we start to read on communion, I want to say a thing because it's on communion. And when we come to this altar, there's only one way to come. That is, if we hold the key of faith in our hands, it lets us know that our sins are forgiven. Ahora, un momento antes de que comencemos a leer sobre la comunión. Quiero decir algo porque se trata de la comunión. Y cuando vengamos a este altar, solo hay una manera de venir. Es si tenemos la llave de la fe en nuestras manos, que nos permite saber que nuestros pecados están perdonados. And if we don't have that key to unlock that door that our sins are forgiven, we have no business at the table of the Lord. Because he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Now that is true. Y si no tenemos esa llave para abrir esa puerta, que nuestros pecados son perdonados, no tenemos nada que hacer en la mesa del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe para sí condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. Pues eso es verdad. I guess all of us know that today is the National Communion Day. This is the day that all churches take communion. It's the National Communion Day over the nation. And I thought that it would be appropriate to speak a word or two on communion before we tuck it. While the pastor, if you will, be getting the scriptures ready for the reading of the order of the Lord's table. Amen. Creo que todos sabemos que hoy es el Día Nacional de la Comunión. Este es el día cuando todas las iglesias toman la comunión. Es el Día Nacional de la Comunión en toda la nación. Y pensé que sería oportuno mencionar una o dos palabras sobre la comunión antes de tomarla. Mientras el pastor, por favor, prepara las escrituras para la lectura de la ordenanza de la mesa del Señor. Now, this communion, now I won't take but just about 10 minutes. This communion that we're fixing to take has been the greatest dispute of any doctrine in the Bible. That was one of their first disputes in the early church. Ahora, esta comunión, bueno, no tomaré más que unos 10 minutos. Esta comunión que estamos por tomar ha sido la más grande disputa de cualquier doctrina en la Biblia. Esa fue una de sus primeras disputas en la iglesia primitiva. And today, the Protestant of Episcopalian and Methodist and many of the Protestant churches would gladly accept Catholic, Roman Catholic doctrine if they could get over the little hump of communion. But they will agree that the priests should be married and be ministers. The Catholic Church agreed on that several times in their conferences and meetings. They agree on it. Y hoy los protestantes, los episcopales y metodistas y muchas de las iglesias protestantes aceptarían con alegría la católica, la doctrina católica romana, si pudieran superar el pequeño inconveniente de la comunión. Pero estarán de acuerdo en que el sacerdote debe estar casado y que sean ministros. La Iglesia Católica estuvo de acuerdo con eso varias veces en sus conferencias y reuniones. Ellos están de acuerdo. And they agree upon different prayers and so forth. The Protestant Church will agree upon it. And the catechisms and so forth. The little altar here and there. And the Catholic Church is willing to do it. But when it come to the communion, there they fell. Now, anybody that's ever read history knows that. But of course, to my way of thinking, they'd have a lot to get away from before I can accept it, you see, because it isn't Bible. Y estarán de acuerdo en las diferentes oraciones y demás. La iglesia protestante lo estará. Y los catecismos y demás, el pequeño altar aquí y allá. Pues la iglesia católica está dispuesta a hacerlo. Pero cuando se trata de la comunión, allí cayeron. Cualquiera que haya leído la historia lo sabe. Pero, por supuesto, a mi manera de pensar, ellos tendrían que alejarse de muchas cosas antes de que yo pudiera aceptarlo, ¿ven? Porque no es la Biblia. But I want you to say one thing to the Catholic Church. Do you know the Catholic Church in the beginning was the Apostolic Pentecostal Church? It certainly was.
It was the first beginning of the church. Pero quiero que ustedes le digan una cosa a la Iglesia Católica. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica, al principio, era la Iglesia Apostólica Pentecostal? Seguro que lo fue. Fue cuando recién comenzó la Iglesia. And you see where they, what they got to? They kept taking away the word and injecting a dogma. And if the Pentecostal church should exist another 100 years, it would be farther off of the Bible than the Catholic church is today, from the way it's going now. Y ustedes ven a dónde ellos, a dónde llegaron. Continuaron quitando la palabra e inyectando dogma. Y si la Iglesia Pentecostal siguiera por otros 100 años, se desviaría más de la Biblia que lo que la Iglesia Católica lo está hoy, así como va ahora. It took the Catholic Church several hundred years to get away from it. 300 years. From the early church to the organizing of the Roman Catholic Church, which they started out. Le tomó a la Iglesia Católica varios siglos para alejarse de ella. 300 años, desde la Iglesia Primitiva hasta la organización de la Iglesia Católica Romana, lo cual ellos iniciaron. And they've caught bringing in big dignitaries and things, and they cut out this and put in this and taken out this and put up that and taken down pagan idols and put up Christian statues and so forth and just compromising on that till they come to what they got now, the Roman Catholic Church. Y ellos han cautivado, dando entrada a grandes dignatarios y cosas, y sacaron esto, y pusieron esto, y sacaron esto y levantaron eso, y bajaron ídolos paganos y levantaron estatuas cristianas, y cosas así, y cediendo de ella, hasta que llegaron a lo que tienen ahora, la Iglesia Católica Romana. And the Protestant Pentecostal Church, from the 50 years that it's been in existence and where it fell from where it started, it'll be a worse shape than the Catholic Church in 100 years from now. That's right. That's a big word to say, but just look where they've fallen from. They went right into organization, they went right in compromising on this and that and everything else, and there they go, see, going right back. Y la Iglesia Pentecostal Protestante, en los 50 años que ha existido, y de donde ha caído, desde cuando comenzó, estará en peor condición que la Iglesia Católica en 100 años a partir de hoy. Así es. Esa es una gran declaración. Pero solo miren de dónde han caído ellos. Entraron directamente en organización. Entraron directamente cediendo en esto y aquello y todo lo demás. Y ahí van, ¿ven? Regresando directamente. But communion is called the Lord's Supper. Now, a lot of people, they want to take it in the morning. It didn't say in the Bible it was his breakfast. And how these people today, how they can still say Lord's Supper, and they've cut out supper and omitted it and called it dinner. Nonsense. Supper. Pero a la comunión se le llama la cena del Señor. Pues mucha gente quiere tomarla en la mañana. No dice en la Biblia que fue su desayuno. ¿Y cómo es que estas personas hoy en día, ellas aún pueden decir la cena del Señor y no la hacen? Han cortado la cena omitiéndola y le dicen comida. Tontería. Cena. Now, always a dispute in the Bible times, it was a dispute then. The people misunderstood the Lord's Supper. When they come to the table, Paul told those Corinthians they were coming and getting drunk at the Lord's table. See, it was misunderstood right then. He said, if you want to eat, eat at home. Ahora, siempre estuvo en disputa en los tiempos de la Biblia. Desde allá estuvo en disputa. La gente malentendía la cena del Señor. Cuando venían a la mesa, Pablo se los dijo a esos corintios. Ellos venían y se emborrachaban en la mesa del Señor. ¿Ven? Eso fue malentendido desde ese momento. Él dijo, si quieren comer, coman en casa. And another thing, it was misunderstood what it was. Sinners and man living in sin come and took the communion. That was misunderstood. A man living with his mother, foster mother. And the church had told him about it, still taking communion at the table. And there were divisions among them, and they were still taking communion. Y otra cosa, fue malentendida en lo que era. Pecadores y hombres que vivían en pecado venían y tomaban la comunión. Y eso fue malentendido. Un hombre que vivía con su madre adoptiva,
y la iglesia se lo había dicho. Aún tomaba la comunión en la mesa, y había divisiones entre ellos, y aún tomaban la comunión. He said, I understand you walk like the rest of Gentiles, and there's friction among you like there is especially in Cephas's house, and so forth. Said, you walk like the rest of Gentiles. See, it was misunderstood. The communion has always been misunderstood. Él dijo, entiendo que ustedes caminan como los demás gentiles, y hay fricción entre ustedes, tal como la hay especialmente en la casa de Cefas y los demás. Dijo, ustedes caminan como los demás gentiles. ¿Ven? Fue mal entendida. La comunión siempre ha sido mal entendida. Now, I could go on for that for hours, but we've got to get this communion and the feet washing. Now, they've simply omitted feet washing altogether, just a few of the denominations. A lot of Pentecostals have got completely away from it, see? And it's still in the Bible, just the way it was wrote, see? Bueno, yo podría continuar así por horas, pero tenemos que concluir esta comunión y el lavamiento de los pies. Ahora, simplemente han omitido completamente el lavamiento de los pies, excepto unas pocas denominaciones. Muchos de los pentecostales lo han dejado por completo, ¿ven? Y aún está en la Biblia tal y como fue escrito, ¿ven? Now, Rome does not call it communion. They call it mass. It's a holy mass. They don't take communion, they take a mass. It's a mass. And a mass certainly takes the real meaning from communion. A mass means hoping. Ahora, Roma no la llama comunión. Ellos la llaman misa. Es una santa misa. Ellos no toman la comunión. Toman una misa. Es una misa. Y una misa realmente quita el verdadero significado de la comunión. Una misa significa tener una esperanza. They take a mass hoping that in doing this in the mass that God will forgive them of their sins. By taking the literal body of Christ, which the priest turns to the body and the blood of Christ, taking that, hoping that God will omit their sins by doing so. It's a mass. Ellos toman una misa con la esperanza que al hacer esto en la misa, que Dios les perdone sus pecados, tomando el cuerpo literal de Cristo, el cual el sacerdote convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. La toman con la esperanza que Dios omita sus pecados, por cuanto lo hacen. Eso es una misa. The Protestants call it communion. Communion means thanksgiving. That the Protestant, the Catholic, is taking a mass in the mass, hoping that God forgives them of their evil doing. The Protestant takes it with thanksgiving for what's already done, with a communion with God, communing with Him, that it's already done. The Catholic is hoping it's done. The Protestant says it's already done. Los protestantes le llaman comunión. Comunión significa acción de gracias. El protestante, los católicos toman una misa, en la misa, esperando que Dios les perdone sus malas acciones. El protestante la toma con acción de gracias por lo que ya se hizo en la comunión con Dios, teniendo comunión con Él, que ya está hecho. El católico está esperando que se haga. El protestante dice que ya está hecho. The Catholic is wondering if his sins is forgiven. The Protestant is confessing that they are forgiven. Amen. That he is free. And a communion is communing with God. And these articles that we take, not in hopes that our sins are forgiven, but they are forgiven because it's one is hope and the other is faith. One's hoping he's right and the other knows he's right. El católico se pregunta si sus pecados están perdonados. El protestante confiesa que ya están perdonados, que él es libre. Y la comunión es tener comunión con Dios. Y estos artículos que tomamos no son con la esperanza de que nuestros pecados sean perdonados, sino que sí están perdonados. Porque uno es esperanza y el otro es fe.
Uno está esperanzado en que él tenga razón, y el otro sabe que tiene razón. ¿Sí? The other one's hoping because he don't know where he stands. The other knows he's right because he knows what God said. That's it. That's the difference. ¿Ven? El otro, uno está esperanzado porque él no sabe dónde se encuentra. El otro sabe que tiene razón porque sabe lo que Dios dijo. Eso es. Esa es la diferencia. So when you're just hoping, be careful. But when you know, then go on. See? Then you're in communion with God. Protestant is, he says he's forgiven. And he knows it. The Catholic has mass, hopes that he'll be forgiven. Entonces, cuando usted solo está esperanzado, tenga cuidado. Pero cuando usted lo sabe, entonces siga adelante, ¿ve? Pues usted está en comunión con Dios. El protestante está, dice que está perdonado, y él lo sabe. El católico tiene misa, esperando ser perdonado. It's just like this. One is a beggar hoping that everything's all right. See? The other is a beggar thanking for what's already been done. They're both beggars. But one's begging, hoping he'll get it. The other beggar knows he's got it and thanking him for giving it to him. Now, there's the difference. That's communion. Amen. Yes, sir? One is hoping that he's forgiven. The other knows he's forgiven and giving thanks for it. Es así. Uno es mendigo, esperando que todo esté bien, ¿ven? El otro es un mendigo agradeciendo lo que ya se hizo. Ambos son mendigos, pero uno está mendigando, esperando obtenerlo. El otro mendigo sabe que lo tiene y le agradece a él por habérselo dado. Pues ahí está la diferencia. Eso es comunión. Sí, señor. Uno en espera de ser perdonado. El otro sabe que está perdonado y da las gracias. So communion is for Christians that's born again of the Spirit of God. And born again does not necessarily mean now that you got the Holy Ghost. Now remember, now many teach that. I don't know anybody teaches it like this. The old brother Argybright said that night to the pulpit, you see. Así que, la comunión es para los cristianos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y nacido de nuevo no significa necesariamente que usted ahora tenga el Espíritu Santo. No lo olviden, pues muchos enseñan eso. Yo no conozco a nadie que lo enseñe así. Como dijo el anciano hermano Argenbright esa noche desde el púlpito aquí, ¿ven? But new birth is not the baptism of the Holy Spirit. The Scripture doesn't support it, I don't think. See, to my way of seeing it, see? I believe that you're born again, and that's the reason I do use the word baptism in the name of Jesus Christ, but not to regeneration. Pero el nuevo nacimiento no es el bautismo del Espíritu Santo. La Escritura no creo que lo apoya, ¿ven? A mi modo de verlo, ¿ven? Creo que usted nace de nuevo, y por eso es que yo sí uso la palabra bautismo en el nombre de Jesucristo, pero no para la regeneración. Now the Pentecostal, United Pentecostal Church, baptizes in the name of Jesus Christ for regeneration. I don't believe that. They can do it if they want to. But I believe that Peter said, repent first. Water don't remit sins. The Church of Christ preaches it that way. Pues la Pentecostal, la Iglesia Pentecostal unida, bautiza en el nombre de Jesucristo para la regeneración. Yo no creo eso. Y pueden hacerlo si ellos quieren. Pero creo que Pedro dijo, arrepiéntanse primero. El agua no perdona los pecados. La Iglesia de Cristo así lo predica. But I believe that repentance, godly sorrow, repent means turn around. Go back, you missed the mark. Start over again, do that first. And your baptism in water is only an outward profession of something that's been done inside of you, that you have accepted Christ as your Savior. Pero yo creo que el arrepentimiento piadoso. Arrepentirse significa
dar la vuelta, regresar. Usted no dio en el blanco. Empiece de nuevo. Haga usted eso primero. Y su bautismo en agua solo es una confesión externa de que algo se llevó a cabo dentro de usted, que usted ha aceptado a Cristo como su Salvador. I guess it's just a church here tonight. As far as I know, I'm not here enough to know who does come or not. I got a little criticism here not long ago on baptizing a man here in the pool. An old fella. And I went to him. He's a good old man. I had the privilege of leading all of his family to Christ. All of them Christians. Supongo que solo está la iglesia aquí esta noche. Hasta donde sé, no estoy aquí lo suficiente para saber quién viene o no. Recibí un poco de crítica aquí, no hace mucho, por bautizar a un hombre aquí en el bautisterio, un anciano. Y fui a verlo. Era un anciano bueno. Tuve el privilegio de guiar a toda su familia a Cristo. Todos ellos son cristianos. This old man was a nice old man and I liked him. So I went to him and I said to him, Papa, why don't you become a Christian? He loves me. He said, Brother Branham, I would become a Christian when I can get good enough. Este anciano era un anciano amable y él me agradaba. Así que fui a verlo y le dije, Papa, ¿por qué no se hace cristiano? Él me ama. Él dijo, hermano Branham, yo me convertiría en cristiano cuando pudiera ser lo suficientemente bueno. I said, tell you what you do, Papa. You look all around and you find where you can get good enough, then tell me where that place is. I want to go too. Amen. I said, Christ never come to save good man. He come to save bad man. Amen. When you think you're good, then he didn't come to save you. He come to save them he knows are bad. Amen. Christ died to save sinners. Dije, le diré qué hacer, papá. Busque usted hasta encontrar dónde uno pueda llegar a ser lo suficientemente bueno. Y dígame, ¿dónde está ese lugar? Yo también quiero ir. Dije, Cristo no vino a salvar a hombres buenos. Él vino a salvar a hombres malos. Cuando uno se cree bueno, entonces Él no vino a salvarlo a uno. Él vino a salvar a los que Él sabe que son malos. ¿Ven? Cristo murió para salvar a pecadores. ¿Ven? And I said, Papa, there's a line right here. He said, well, I smoke these cigarettes. I said, I ain't going to even talk about them. He said, I'll try to give them up, Brother Branham. I said, we ain't going to talk about cigarettes. He said, well, when I can... I said, don't say no more about them. Let them go. Y dije, Papa, aquí hay una línea. Dijo, es que yo fumo estos cigarrillos. Dije, ni los voy a mencionar. Dijo, he tratado de dejarlos, hermano Branham. Le dije, está bien, no hablaremos de los cigarrillos. Él dijo, pues, cuando yo pueda. Dije, no, ni los mencione más. Olvídelos. I want to ask you a question. He said, all right, what is it? I said, do you believe there is a God? He said, certainly I believe it. He said, I believe that as strong as you do, I guess, Brother Branham. I said, do you believe that that same God crossed this stream and was made flesh and dwelt among us in the person of Jesus Christ in order to save man? He said, yes, I believe that. And He died to save sinners like you are, like I. Yes, I believe that. Quiero hacerle una pregunta. Dijo, ¿está bien? ¿Cuál es? Dije, ¿cree usted que hay un Dios? Dijo, seguro, yo lo creo. Dijo, creo eso tan firmemente como usted, me supongo, hermano Branham. Le dije, ¿cree usted que ese mismo Dios cruzó su linaje y se hizo carne y habitó entre nosotros, en la persona de Jesucristo, para salvar al hombre? Él dijo, sí, yo lo creo. ¿Y que Él murió para salvar a los pecadores como lo somos usted y yo? ¿Ven? Sí. I said, now, it's just like this. We're all in one big building over here, and we're in jail. And I can't stand over in this corner and say, this will help me get out of jail. I stand over in that corner and say, that'll help me get out of jail. We're all in the same fix. And every man that was born in this world was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. He's a renegade to begin with. Yo dije, bueno, es algo así. Todos estamos en un edificio grande aquí, y estamos en la cárcel. Y yo no puedo pararme en este rincón y decir, esto me ayudará a salir de la cárcel. Me paro en esa esquina y digo, eso me ayudará a salir de la cárcel. Todos estamos en el mismo aprieto, y todo hombre que haya nacido en este mundo nació en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Para empezar, él es un renegado. Someone asked the other day, he said, Brother Branham, if
Would there be any difference between Adam and Eve and their children today if they were all naked walking in the, would their bodies be the same? I said, no, sir. Alguien preguntó el otro día, dijo, hermano Branham, si hay alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos hoy, si estuvieran todos desnudos caminando en, ¿serían iguales sus cuerpos? Yo dije, no, señor. Was coming home from a squirrel hunting, Brother Fred and I and a bunch of them. I said, no, they wouldn't be the same. Said, you mean Eve wouldn't be a woman like her daughters and Adam wouldn't be a man like his sons? I said, in many respects, but not in all physical respects. He said, what would be the difference? I said, they wouldn't have any navel. They were created. Right. They wasn't attached to nothing. Regresábamos a casa después de cazar ardillas, el hermano Fred y yo y un grupo de ellos. Dije, no, no serían iguales. Dijo, ¿quiere usted decir que Eva no sería una mujer como sus hijas y Adán no sería un hombre como sus hijos? Dije, en muchos aspectos, pero no en todos los aspectos físicos. Él dijo, ¿cuál sería la diferencia? Dije, ellos no tendrían ombligo. Ellos fueron creados. Así es. Ellos no estuvieron conectados a nada. As long as that bears there on everything that's born in this world shows it's a renegade to begin with. That's right. I said, sure, there's a difference. They would have no navel. They wasn't connected to any female to come here. See, God created them. Mientras eso esté allí, en todo lo que nazca en este mundo, eso muestra para empezar que es un renegado. Así es. Dije, claro, sí, hay una diferencia. Ellos no tendrían ombligo. No estuvieron conectados a ninguna mujer para venir aquí. ¿Ven? Dios los creó. Now, I said, I want to say something. Every man in this prison house, who's holy? Who is the one that wasn't born by sex? Whose one can help the other, no matter what he is? We're all in the same prison. But God made himself one of his creations and come beyond sex through the holy blood that he created himself. And through that blood, he redeemed us. I said, you believe that, Papa? He said, I believe that. Ahora dije, quiero decir algo. Todo hombre en esta prisión, ¿quién es santo? ¿Quién es aquel que no haya nacido por sexo? ¿Quién es aquel que pueda ayudarle al otro, sin importar qué sea él? Todos estamos en esta misma prisión, pero Dios mismo se hizo una de sus creaciones y no vino por sexo. Vino a través de la sangre santa que él mismo creó, y por medio de esa sangre él nos redimió. Le dije, ¿cree usted eso, Papa? Él dijo, lo creo. I said, Christ died for a bad man like you. Now, there's only one way to do. There's nothing you can do. He offers it to you. You can't merit it. Nothing you can do to get it. He just gives it to you. Will you accept what he did for you to keep you from hell? He said, I'll do that. Yo dije, Cristo murió por hombres malos como usted. Bueno, solo hay una cosa por hacer. No hay nada que usted pueda hacer. Él se lo ofrece. Usted no puede merecerlo. No hay nada que usted pueda hacer para obtenerlo. Él simplemente se lo da. ¿Aceptará lo que él hizo por usted para evitar que usted vaya al infierno? Él dijo, yo lo haré. He said, but if I could just get rid of these cigarettes, I said, the cigarettes will take care of themselves. I ask you, I'm not a legalist. I believe in grace, and all the Father has given me will come to me. Amen. I said, if you believe that with all your heart, he said, with all my heart, I believe it. Dijo, pero si solo pudiera deshacerme de estos cigarrillos. Dije, los cigarrillos se encargarán de sí mismos. Usted simplemente, no le estoy pidiendo. No soy legalista. Yo creo en la gracia. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Dije, si usted lo cree con todo el corazón. Él dijo, con todo mi corazón, yo lo creo. Then will you accept it on those bases? That you're not worthy of it. But he's the one's worthy. Don't look at yourself, look at him, because you can't do nothing for yourself. Look at the one that did something for you.
What about him? Oh, he said, he's worthy. I said, that's it. Then accept what he gives. He said, I do. And I baptize him in the name of Jesus Christ and him go out of here and light up a cigarette. Entonces, ¿lo aceptará usted sobre esa base? ¿Que usted no es digno de eso, sino que él es digno? No se mire a usted mismo. Mírelo a él, porque usted no puede hacer nada por sí mismo. Mire a aquel que hizo algo por usted. ¿Qué piensa de él? Oh, dijo, él es digno. Dije, así es. Entonces, acepte usted lo que él le da. Él dijo, lo acepto. Y yo lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Y al salir de aquí, encendí un cigarrillo. A few weeks ago, I was down to his home place. I saw a vision one night of an evergreen tree being cut down, turned upside down. I seen boards nailed on it. Right next to the last board was a notable board. And down below that board, right down towards the end, running out like this, the tree broke right there. And a voice said, it should have been you, or it would have been you. Hace unas semanas estuve allí en su casa. Vi una visión una noche que cortaban un árbol perenne y lo colocaban al revés. Vi que le clavaron tablones. Allí mismo, al lado del último tablón, había un tablón especial. Y debajo de ese tablón, justo al final, extendiéndose así, el árbol se rompió allí mismo. Y una voz dijo, debías haber sido tú. O ese hubiera sido tú. And Papa Cox fell, mashed his back in here. And so the next morning, they brought his cigarettes to him when he was in the bed. That the czar had done left him. Weeks ago, he's never tasted one, don't even want one or nothing else. See? Y Papa Cox cayó, se machacó la espalda aquí. Y así que a la mañana siguiente le trajeron sus cigarrillos cuando estaba en la cama. El deseo ya lo había dejado. Esto hace semanas. Él no ha probado ni uno, ni lo quiere, ni nada de eso. ¿Ven? And I seen him a while ago when his hands was just brown all over, a few weeks ago with cigarettes, and now he can't even stand for one to be around him. Put first things first. Don't try to get good. You're bad to begin with, and nothing you can do. There's a separating line. And all human beings is on that side. Y yo lo vi hace poco, cuando tenía las manos todas cafés, hace unas semanas, por los cigarrillos. Y ahora ni siquiera puede soportar uno cerca de él. Pongan primero lo primero. No intente usted ser bueno. Para empezar, usted es malo. Y no hay nada que usted pueda hacer. Hay una línea de separación. Y todos los seres humanos están de ese lado. Now, when I was born in this world, it was between a holy wedlock between my father and mother. In her womb was an egg. In my father's glands was a blood cell. My life consists of that blood cell, not of my mother's egg, of my father's blood cell. Ahora, cuando yo nací en este mundo, fue por el santo matrimonio entre mi padre y mi madre. En su vientre había un óvulo. En las glándulas de mi padre había una célula sanguínea. Mi vida consta de esa célula sanguínea, no del óvulo de mi madre, de la célula sanguínea de mi padre. And when that blood cell went into its proper place to meet the egg, when it did, nature was commanded to God to give me a body. Y cuando esa célula sanguínea fue a su lugar apropiado para encontrar al óvulo, cuando sucedió, Dios le ordenó a la naturaleza que me diera un cuerpo. And then that I was then born into the human race, I was given an opportunity to become an intelligent person like human beings are, where I could drive an automobile, or I could do things like human beings do, walk, talk, drive an automobile, and so forth. I was given that because I was born into the human family and given power of intelligence to be a human being. Y luego, cuando nací en la raza humana, me fue dada la oportunidad de venir a ser una persona inteligente, como lo son los seres humanos, donde yo podría conducir un automóvil, o podría hacer cosas como los seres humanos, caminar, hablar, conducir un automóvil y lo demás. Me fue dado eso, porque nací en la familia humana, y me fue dado el poder de la inteligencia para ser un ser humano. Now, when I was
born into the family of God. I came by the blood. The blood gave me life. And then after I become alive in Christ, He baptized me with the Holy Ghost and power to be a son of God. Bueno, cuando nací en la familia de Dios, vine por la sangre. La sangre me dio vida. Y después que fui vivificado en Cristo, Él me bautizó con el Espíritu Santo y el poder para ser un hijo de Dios. Now, just like I could walk, talk like a human being, drive my car like a human being, now when I receive the Holy Ghost, I receive power to cast out devils, speak with new tongues, preach the gospel, heal the sick. Yes. I am baptized. Not born, but baptized. Pues así como yo podría caminar, hablar como un ser humano, conducir mi automóvil como un ser humano, pues cuando recibo el Espíritu Santo, recibo poder para expulsar demonios, hablar nuevas lenguas, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos. Soy bautizado, no nacido, sino bautizado. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Estaban unidos en el aposento alto, orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino poder para servicio. Yes. Amen. You believe unto eternal life and are born again by your faith. Jesus said in St. John 5:24, He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Not the Holy Ghost, just has everlasting life. He's born into the family of God and then baptized into the Holy Ghost with power of the intelligence of faith to believe the gospel and to put it to work and make it act right. Amen. Amen. Uno cree para vida eterna y nace de nuevo por la fe de uno. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No el Espíritu Santo, solamente tiene vida eterna. Él nace en la familia de Dios y luego es bautizado en el Espíritu Santo con el poder de la inteligencia de la fe para creer el Evangelio y ponerlo a funcionar y hacerlo actuar correctamente. Amén. Then he acts like a son of God. Then he can cast out devils. Jesus said, these signs shall follow them. See? My name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things. See? He receives power by the Holy Ghost to do these things. Entonces él se porta como un hijo de Dios. Entonces puede echar fuera demonios. Jesús dijo, estas señales los seguirán. Ven, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Beberán cosas mortíferas. Ven, él recibe poder del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Now, when he went away, he says, expedient for me that I go away. For if I go not away, the Holy Ghost will not come. See? Then when he comes, he will reprove the world of sin and teach righteousness and show you things to come. That's visions. You'll take the things that I've taught you and reveal them to you. Ahora, cuando él se fue, dijo, me conviene irme, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. ¿Ven? Luego, cuando él venga, él convencerá al mundo de pecado y enseñará justicia, y les mostrará a ustedes lo que sucederá. Son las visiones. Él tomará las cosas que yo les he enseñado y se las revelará a ustedes. The very words that he's come, no man can understand the word outside the baptism of the Holy Ghost. And when a man says he's got the baptism of the Holy Ghost and disputes the word being right, there's something wrong. Las mismas palabras que él ha venido, nadie puede entender la palabra sin el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando un hombre dice que tiene el bautismo del Espíritu Santo y disputa que la palabra sea correcta, algo está mal. Paul was a critic of the New Testament. What New Testament wasn't wrote? Paul was a critic of Christianity, Saul. And when he received the Holy Ghost, he went 3 years down in Asia and studied the scriptures because he was taught under Gamaliel, a great teacher. Pablo fue un crítico del Nuevo Testamento.
Bueno, no. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Pablo era un crítico del cristianismo, Saulo. Y cuando él recibió el Espíritu Santo, se fue a Asia por 3 años y estudió las Escrituras, porque él fue instruido por Gamaliel, un gran maestro. Then when he come back, and 14 years later, he went up to meet Peter at Jerusalem and found out they were word by word the same gospel. Luego, cuando regresó, y 14 años después, fue a encontrarse con Pedro en Jerusalén y se dio cuenta que estaban palabra por palabra con el mismo Evangelio. The same God that had Peter preach on the day of Pentecost and tell him to repent and be baptized in the name of Jesus Christ, that same Holy Spirit revealed it to Paul and he told him in Acts 19, after done been baptized one time, but John said you have to be baptized over again in the name of Jesus Christ. El mismo Dios que hizo que Pedro predicara en el día de Pentecostés y les dijera que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo se lo reveló a Pablo. Y él les dijo en Hechos 19, después de que habían sido bautizados anteriormente por Juan, dijo, ustedes tienen que ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? See, the Holy Spirit stays right straight with the Scriptures. It's faith in that unlocks every mystery. Amen. The Bible said, 1 John 5:7, there are three that bear record heaven, the Father, the Word, which was Christ, and the Holy Ghost. These three are one. Yes. And there are three that bear record earth, water, blood, spirit. These three are not one, but they agree in one. Ven, el Espíritu Santo permanece correctamente con las Escrituras. Su fe en eso abre todos los misterios. Amén. La Biblia dice en 1 Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra que fue Cristo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, agua, sangre, espíritu. Estos tres no son uno, pero concuerdan en uno. Now, you can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. They are one. But you can't be justified without being sanctified. And you can't be sanctified without having the Holy Ghost. Sanctification is by the blood. Through the blood comes life. And the Holy Ghost is the power of God. See? The power given to the church. Bueno, uno no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Uno no puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Ellos son uno, pero uno puede ser justificado sin ser santificado, y uno puede ser santificado sin tener el Espíritu Santo. La santificación es por la sangre. A través de la sangre viene la vida. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Ven? El poder dado a la iglesia. You shall receive what? Power, Acts 1:8. After this, the Holy Ghost has come upon you. You shall receive power. Not you'll be born again, you'll receive power after the Holy Ghost has come upon you. Then you're my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the uttermost parts of the earth. ¿Recibiréis qué? Poder. Hechos 1:8. Después de esto, que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. No que naceréis de nuevo. Recibiréis poder después que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. See? You receive power after you receive the Holy Ghost, but first you must receive the Holy Ghost, and that is the power of God. See? To manifest and demonstrate. You're as you was a human and learned to talk and walk and do the things a human does, when you're baptized with the Holy Ghost, you're given power to act as sons and daughters of God. ¿Ven? Usted recibe poder después que recibe el Espíritu Santo, pero primero usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Y ese es el poder de Dios, ¿ven? Para manifestar y demostrar. Uno es como uno era humano y aprendió a hablar y a caminar y a hacer las cosas que hace un humano. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, a usted le es dado el poder de actuar como hijos e hijas de Dios. No wonder if people act and do the way they do today, they've never been filled with the Holy Ghost. If they would, they'd act different.
They claim they have, but Jesus said, by their fruits you shall know them. So how can you do it? You see, it's just all scrupled up. See? But come back to the facts. No es de extrañar que la gente se comporte y actúe como lo hace hoy. Nunca han sido llenos del Espíritu Santo. Si lo fueran, actuarían diferente. Ellos afirman que sí, pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo puede uno hacerlo? ¿Ven? Eso está todo enredado. ¿Ven? Pero regresen a los hechos. Now, if you walk upright and are claim yourself to be a Christian, we invite you tonight to the table of the Lord. Today, no doubt, the communion has been taken across the nation, some of them in one way and some in another. But I think the best way to do it is follow the Scriptures, just the way they did it in the Scriptures. I think that would be sufficient. Ahora, si usted camina rectamente y afirma personalmente ser cristiano, le invitamos esta noche a la mesa del Señor. Hoy, sin duda, se ha participado de la comunión a través de la nación, algunos de una manera y otros de otra. Pero yo creo que la mejor manera de hacerlo es siguiendo las Escrituras, exactamente como ellos lo hicieron en las Escrituras. Creo que con eso bastaría. Do you have your Bible, Brother Neville? Brother Neville will now read the Scriptures. ¿Tiene su Biblia, hermano Neville? El hermano Neville ahora leerá las Escrituras. In the 11th chapter of 1 Corinthians, beginning at the 23rd verse. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. El hermano Neville dice, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, comenzando del versículo 23, y lee las siguientes Escrituras. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. The Lord bless the reading of His word. It's always such a holy thing, such a sacred thing. I think we should bow our heads now in silent prayer. You pray for me, I'll pray for you. Let's pray for one another, that God will be merciful to us, unworthy creatures, that's about to
partake of this great sacrament in remembrance of the death of our Lord. Siempre es algo muy santo, algo muy sagrado. Creo que debemos inclinar los rostros ahora para orar en silencio. Oren por mí, yo oraré por ustedes. Oremos los unos por los otros para que Dios sea misericordioso con nosotros, criaturas indignas que están a punto de participar de este gran sacramento en memoria de la muerte de nuestro Señor. This prayer of confession we offer to you, our Father, upon your golden altar with our sacrifice to Lord Jesus. We ask it in his name. Amen. Te ofrecemos esta oración de confesión, Padre nuestro, sobre tu altar de oro, con nuestro sacrificio, el Señor Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. I believe the elders will take their place and they'll, the church, and they'll bring the people up as they come row by row for the communion. Always think of that song. Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Let us bow our heads. Pues creo que los ancianos van a tomar su lugar y ellos de la iglesia y traerán a la gente a medida que vienen, fila por fila, para la comunión. Yo siempre pienso en ese himno. Amado Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para no pecar más. Inclinemos nuestros rostros. Gracious and holy Father, Jehovah the great Almighty, send thy blessings upon thy people as we wait. Forgive our sins. And now we offer to you this sacrament, this wine, the grapes that's been grown, and hands of ministers crushed this together, and it was made into wine for the cause that we are now bringing it to you for, that it might represent to us the blood of our Lord Jesus Christ. Bondadoso y Padre Santo, Jehová, el gran Todopoderoso, envía tus bendiciones a tu pueblo mientras esperamos. Perdona nuestros pecados. Y ahora te ofrecemos este sacramento, este vino, las uvas que se cultivaron y las manos de los ministros que las molieron. Y se hizo vino con el propósito ahora de traerlo a ti, para que pudiera representar para nosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo. I pray thee, Father, to sanctify the wine for that purpose. Forgive every sin of ours. And may every person that receives this wine to their body, may they have health, strength, and salvation from you. Grant it, Lord. We ask it in Jesus' name. Amen. Oro, Padre, que santifiques el vino para ese propósito. Perdona cada pecado nuestro y cada persona que reciba este vino en su cuerpo, que reciban salud, fortaleza y salvación de parte tuya. Concédelo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. The Bible said that when he break bread and blessed it, to take and eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. And when we take these little parcels of bread of kosher, which is made unleavened, it's made by Christians, it's made because it represents the body of Christ. La Biblia dice que cuando él partió el pan y lo bendijo, dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y cuando tomamos estos pequeños pedazos de pan consagrado, que es hecho sin levadura, hecho por cristianos, es preparado porque eso representa el cuerpo de Cristo. We understand that it was the disciples of Christ's day, on the day of the church, that took these potions and made the supper ready at the Last Supper, at Christ's Last Supper, and down through the Bible, it was disciples that ministered these things to the people. Entendemos que fueron los discípulos de los días de Cristo,
o el día de la iglesia, los que tomaron estas porciones y prepararon la cena, en la última cena de Cristo y a través de la Biblia, fueron los discípulos quienes ministraban estas cosas a la gente. And today, our modern day disciples, our brethren here at the church, disciples of this cause, minister to the people. And they will take these potions and give them to the people. Y hoy nuestros discípulos modernos, nuestros hermanos aquí de la iglesia, discípulos de esta causa, ministran al pueblo. Y ellos tomarán estas porciones y se las darán a la gente. Now, when you receive this bread, remember, it represents the lamb. Long years ago, when Israel's lamb was roasted over fire and was taken with bitter herbs, the people had strength. Their shoes never wore out. Their clothes never come threadbare all through the journey till they hit their promised land. May God keep us healthy, happy, serving Him until we reach the promised land that He's given us. Let us pray. Y ahora cuando ustedes reciban este pan, recuerden, representa al Cordero. Hace muchos años, cuando el Cordero de Israel fue asado en el fuego y consumido con hierbas amargas, la gente cobró fuerza. Sus zapatos no se gastaron. Sus ropas no se deshilacharon durante todo el viaje hasta que llegaron a su tierra prometida. Que Dios nos mantenga sanos, felices, sirviéndole a Él hasta que alcancemos la tierra prometida que Él nos ha dado. Oremos. Gracious Heavenly Father, as I speaking tonight of that holy, sanctified body of our Lord, in whom dwelt the fullness of the Godhead. When I think of that body being creased and broken and the blood running out, his back and his ribs shining through, the lashes up and down his back. When I think of this wrinkled, beaten bread, represents that. It comes afresh in our hearts. Bondadoso Padre Celestial, mientras yo hablaba esta noche acerca de ese santo cuerpo santificado de nuestro Señor, en quien moraba la plenitud de la Deidad, cuando pienso en ese cuerpo doblado y partido y la sangre brotando, su espalda y sus costillas expuestas, su espalda toda azotada, cuando pienso en este pan arrugado, golpeado que lo representa, eso viene de nuevo a nuestros corazones. We lay our hearts, Lord, upon your altar tonight. Yes. Forgive us, O God. And may this broken bread as it goes into the mouth of these thy servants, may they recognize that it was your precious body that was bruised and wounded, and by the stripes we are healed. Grant it, Lord. Sanctify this kosher bread to its intended purpose. We ask in Jesus' name. Amen. Ponemos nuestros corazones, Señor, sobre tu altar esta noche. Perdónanos, oh Dios, y que este pan partido, mientras entra en la boca de estos tus siervos, que reconozcan que fue tu cuerpo precioso el que fue molido y herido, y que por esas llagas fuimos sanados. Concédelo, Señor. Santifica este pan consagrado previsto para su propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. It is not closed communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us. Esperen un minuto. No es una comunión cerrada. Todo creyente cristiano es bienvenido a la mesa del Señor para participar de este compañerismo con nosotros.